Me das la indicación por aquí, por... Y voy a hablar de planificación digital para marketing en el Congreso Internacional. Nos vemos. Buenas tardes a todos, soy Manuel Fernández Cano. Os espero el próximo 20 de junio para hablaros de nuevos horizontes en ortodoncia digital. Un abrazo. Hola, soy el doctor Eduardo Garduño, ortodoncista de la Ciudad de México, y estoy aquí para invitarlos a presenciar el Congreso Internacional Online el próximo fin de semana, donde tendré el gusto de presentar el tema Solución de Problemas Digitales con Alineadores. Los esperamos. Soy el doctor Yair Lazarín y hablaré sobre la tecnología detrás de la ortodoncia lingual individualizada en el Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial y Telemedicina. Existen una gran cantidad de alternativas.
Educación y voy a hablar de planificación digital para marketing en el Congreso Internacional. Nos vemos. Buenas tardes a todos, soy Manuel Fernández Cano, os espero el próximo 20 de junio para hablaros de nuevos horizontes en ortodoncia digital. Un abrazo. Hola, soy el Dr. Eduardo Garduño, ortodoncista de la Ciudad de México y estoy aquí para invitarlos a presenciar el Congreso Internacional Online el próximo fin de semana, donde tendré el gusto de presentar el tema Solución de Problemas Digitales con Alineadores. Los esperamos. Soy el Dr. Yair Lazarín y hablaré sobre la tecnología detrás de la ortodoncia lingual individualizada. Sobre inteligencia artificial y telemedicina. Existen una gran cantidad de alternativas además de las marcas de alineadores comerciales. Soy el Dr. Enrique Grajeda y no te pierdas nuestra plática Innovaciones Digitales en Ortodoncia en la nueva plataforma Cursdoc.com. Hola a todos, yo soy Tomás Castellanos y quiero invitarlos a mi conferencia Smart Arch con Pits21. Ya saben, quedamos conectados. Buenos días, colegas. Mi nombre es Juan Pablo Gómez. Quería invitarlos a mi presentación en la que tendremos una interesante discusión sobre la ortodoncia en tiempos de COVID y donde tendremos la oportunidad de preguntarnos cuáles son los paradigmas que tendremos que cambiar hacia el futuro. Nuestra profesión está evolucionando rápidamente y hoy más que nunca necesitamos de nuevas herramientas para adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado. Los espero este fin de semana en mi conferencia Digital Workflow en ortodoncia interdisciplinaria y presente. Nos vemos en una nueva plataforma www.cursdoc.com. Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este gran evento, el Congreso Internacional Online de Inteligencia Artificial y Telemedicina, reinventando la odontología. En este momento tuvimos en tiempo récord más de 1,000 registrados, los que corresponden a todos los países del continente y se suman países de Europa como España y Portugal. El mensaje es claro, definitivamente el mundo ha cambiado y nos basta con hacer un solo clic para llegar a muchísimas más personas e impactar a más de nuestros colegas. Por eso, un grupo de visionarios han propuesto este nuevo proyecto, una plataforma de streaming para permitir la educación continua a un nivel exponencial para llegar a muchísimas más personas. Entonces, tenemos el honor de hacer parte del evento inaugural de la plataforma CourseDoc con 14 ponentes de talla internacional. Detalle internacional de diferentes países de Latinoamérica y, por supuesto, de Europa. Sin más preámbulo, me quiero dar en el honor de presentar a nuestro primer ponente. Es el doctor Andrés Giraldo Mejía con su ponencia Diagnóstico en 3D en Ortodoncia. El doctor Andrés Giraldo Mejía es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, ortodoncista de la Universidad Militar Nueva Granada, fundador del posgrado de ortodoncia de la Universidad Autónoma de Manizales, profesor activo y director del mismo hasta el año 2013, profesor invitado de la Universidad CES Medellín, es líder de opinión, director del programa InOffice CCO Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Ortodoncia y la American Association of Orthodontics, es conferencista internacional y tengo el honor entonces de darle la bienvenida a nuestro primer ponente que en breve va a estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Primero que todo, felicitarte y felicitar al grupo por haber logrado este magno evento. Inicialmente como una locura, pero ya pensemos en que es una realidad. Y en realidad lo quiero felicitar a todo el equipo porque han hecho una labor enorme. Y pues para mí es un honor enorme poder ser el primero. No sé qué tan bueno sea para mí ser el primero de todos estos grandes ortodoncistas que hay en esta parrilla de conferencistas que tienes hoy en día. Ok, entonces cuando tú me digas, compartimos pantalla e iniciamos. Perfecto, doctor, adelante cuando usted quiera. Ok. Adelante, doctor. Un segundo. Ok, ahí estamos bien. Ok, bueno, muy buen día a todos. Para mí es un honor estar en este congreso de inteligencia artificial y telemedicina y pues más aún tener el honor de abrir el congreso, el primer congreso que se hace de telemedicina y de inteligencia artificial. Tengo también un placer enorme de compartir con grandes amigos como Garduño, como Jair Lazarín,
como el profesor Gruguel, un gran amigo de Brasil, como desgraciadamente Tomás no puede estar, pero con Tomás, con Jair Escamilla y con todos los que están compartiendo hoy en día esta forma de presentar y un congreso completamente revolucionario. Mi conferencia y mi tema tiene como base fundamental el diagnóstico tridimensional en ortodoncia. Y aquí hay algo importante, y es que en esta visión que ha tenido Héctor y todos los organizadores de pensar en una ortodoncia del futuro, de que lo que decía él ahora, de que esto definitivamente va a cambiar, y esto nos cambió, pero no pensemos que fue el COVID-19, nos cambió el mundo digital, la tecnología nos viene cambiando. Y a veces siento que la ortodoncia es un poco reacia a ese cambio, y ha sido muy, muy interesante los cambios desde el punto de vista tecnológico para la mecánica ortodóntica, para los alineadores, para un mundo de elementos de nuestra práctica diaria que ayudan a que el ortodoncista tenga un mejor desempeño y sus pacientes tengan, obviamente, un mejor resultado. Sin embargo, hay algo que viene quedándose y quedándose y quedándose, y es el diagnóstico en ortodoncia. Albert Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Y eso ha pasado en ortodoncia, sobre todo en el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico muy antiguo, un diagnóstico bidimensional. Es un poco ilógico pensar que nosotros tengamos un diagnóstico bidimensional en ortodoncia cuando, por ejemplo, los rehabilitadores o, por ejemplo, los odontólogos ya venían haciendo diagnóstico tridimensional en modelos. Pero nosotros seguimos pegados y atados a una imagen bidimensional, bien sea de cefalometría o bien sea de radiografía panorámica, para poder lograr los objetivos del tratamiento. El objetivo para mí del diagnóstico tridimensional es integrar las diferentes herramientas que existen hoy en 3D para lograr un diagnóstico claro y preciso de nuestros casos. Y no hacer esto, usar la herramienta precisa para lo que necesitamos. Y ese ha sido el gran inconveniente, que todo el diagnóstico bidimensional de ortodoncia se quiere pasar automáticamente a la tridimensionalidad. Y básicamente eso es imposible, porque la tridimensionalidad es una forma completamente de ver las cosas. De ahí que nosotros hoy, digamos, tengamos modelos escaneados o bien sea escáner intraoral, que está muy en uso con el tema de los alineadores y con el tema de la misma ortodoncia. Estos modelos son maravillosos para poder tomar decisiones, pero tienen un gran inconveniente, y es que son modelos, como ha sido la ortodoncia hasta hoy, coronales. ¿Qué son coronales? Yo mido los dientes, voy a mover los dientes, muevo los dientes, no tengo ningún problema de mover los dientes, planeo mover los dientes y no tengo raíces. Sin embargo, soy del grupo de pensamiento que lidera un chileno muy joven que se llama Milo Cherrington, de numeral no más yeso. Y eso sería maravilloso. Pensémoslo para nuestros consultorios, pensémoslo para todo. El ideal sería no tener más yeso en nuestro consultorio. Y voy a lo que en realidad me apasiona enormemente, y es las imágenes tridimensionales diagnósticas. En este caso, la tomografía es para mí el elemento fundamental de diagnóstico hoy en día. Yo calculo que un 90% de mis pacientes son diagnosticados con una tomografía. Para algunos de ustedes, pensar en diagnosticar en tomografía los puede volver algo muy complejo, pero a su vez es algo simple, y lo que quiero mostrarles es las herramientas que hay, y al final mostrarles un pequeño protocolo que he diseñado para hacer un diagnóstico adecuado en 3D. Y me uno o creo un nuevo elemento que se llama numeral no imágenes 2D, porque es mucho lo que esconden las imágenes 2D con respecto a las 3D. Pero entremos en materia. Entremos en materia de lo que es un diagnóstico tridimensional. El diagnóstico ortodóntico en 3D pues va de la mano de poder integrar toda la información que tengo yo de mi paciente de una manera tridimensional. Voy a ponerles un ejemplo. La ortodoncia ha sido tan supremamente bidimensional que nosotros tenemos diagnósticos esqueléticos de clase 1, 2 y 3, diagnósticos verticales de hiperdivergente, hipodivergente, dolio, braqui, pero transversalmente no tenemos diagnósticos claros. Y no tenemos diagnósticos claros porque nuestras imágenes nunca nos han mostrado esa parte del mundo transversal. Entonces, para poder empezar a trabajar con una tomografía, siempre vamos a tener que tener una orientación del volumen. ¿Qué es una orientación del volumen? Esto se viene hablando hace muchos años y tiene que ver con respecto a la orientación que tiene que tener la cara del paciente o el cráneo del paciente, bien sea en una teleradiografía o bien sea en una fotografía. Y tenemos como base fundamental pensar en que debemos pensar en un punto
un punto dentro del cráneo que nos dé la posibilidad de tener una base fundamental para poder orientar este punto. Esto es algo que me enseñó el doctor Luis Quevedo de Chile, una persona a la que admiro muchísimo, una persona que quiero muchísimo y de la cual he aprendido enormemente. Y me hablaba de por qué el punto silla, pero no el punto silla que ustedes conocen, sino la base de la silla turca, es un punto tan clave en la posición fundamental de partida para poder orientar un volumen. Ustedes ya lo pueden leer, yo no me voy a poner a leer esta parte tan larga y simplemente quiero decirles que tuve la gran ventaja, la gran oportunidad de que Luis Quevedo haya tomado la decisión de venir de Chile a mi consultorio y haber aprendido muchas cosas de él. Lo primero que aprendí de él fue el HOLTA, que es Horizontal Line Transverse Appliance, que es la forma de ubicar el paciente en una buena condición. Este es un aparatito que diseñó él. Yo lo copié sobre el arco facial y un aparato de partida para poder tener orientación volumétrica. Obviamente, doctores, yo no voy a tener una necesidad de poner una volumetría y orientar una volumetría en un paciente relativamente simple y sano. Cuando voy a mover un canino, voy a derrotar cuatro dientes anteriores e inferiores con unos alineadores, pero a lo mejor me ponga a hacer todo esto. Voy a mostrarles un pequeño video de cómo es el método con el cual yo, a partir de la tomografía y obviando un poquito ese aparato anterior, que es muy bueno, que lo he usado mucho, pero que es un aparato que puede llegar a ser engorroso, podríamos nosotros tener una orientación del volumen. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es obtener de nuestra imagen tridimensional los tres planos del espacio y ubicar el punto que les acababa de decir, silla, y ubicar nuestro paciente en una posición natural de la cabeza y simplemente por medio de un software, y todo el software que yo les voy a mostrar aquí son software open source, o sea, abiertos, gratuitos. Esta es una programación que le hicimos en mi consultorio a este software y poniendo diferentes puntos, en este caso un punto lateral, un punto lateral derecho, un punto lateral izquierdo, un punto anterior, un punto inferior, pero guiados todos, absolutamente todos, por coordenadas cartesianas, somos capaces de lograr la posición y la orientación del volumen tridimensionalmente hablando. Esto quiere decir que la cabeza del paciente y el cráneo del paciente van a estar tridimensionalmente ubicados para poder hacer cualquier tipo de imagen, de diagnóstico sobre esta imagen. Aquí pueden ver cómo logramos hacer una posición adecuada de ese volumen para poder empezar a hacer cualquier tipo de diagnóstico o de precisión sobre este análisis. Ahora, yo voy a dividir un poquitico la forma de hacer diagnóstico entre facial, esquelético, dental y funcional. En el diagnóstico facial, pues tenemos la gran ventaja hoy en día de poder contar, por ejemplo, con evaluaciones tridimensionales exageradamente simples, gratuitas, que están en el iPhone X hacia adelante, o una cámara que compro por $100, en donde voy a poder hacer evaluaciones supremamente simples de las caras de los pacientes sin tener que dar un costo complejo. Es completamente gratuito poder hacer la evaluación. Es una selfie que se toma el paciente que podemos estar evaluando aproximadamente unos 35 segundos en la posición natural de la cabeza. Yo la corrijo y el paciente se toma la selfie y puedo tener este tipo de imágenes. Más tarde les voy a mostrar qué más podemos hacer con estas imágenes por un costo muy pequeño. Yo puedo hacer que esta compañía que se llama Velus 3D me envíe el archivo STL de cada una de las fotos que yo he tomado tridimensionalmente. Yo puedo manipularlas, en este momento verlas, pero no puedo hacer ningún tipo de medida sobre ella. Por un costo que no oscila, creo que es 99 centavos de dólar, yo voy a tener la oportunidad de tomar esa información y traerla a mi computador y con diferentes softwares, repito, gratuitos, todos los que les voy a mostrar, voy a poder hacer análisis tridimensional de mi paciente. Porque no todos los pacientes son iguales a la derecha y a la izquierda, ni abajo ni arriba. Y las fotos siguen siendo bidimensionales y las fotos bidimensionales generan un poco de ruido en ese sentido. Como cosa loca, tratando de organizar esta conferencia, me encontré que ya traen una cámara para poner en nuestra mesa al frente de nuestro paciente y toma cabeza completa. Es una cámara de aproximadamente unos $3,000, pero es una locura. Es una locura porque fíjense que hace 10 años tomar una foto tridimensional tenía un costo aproximado del aparato de unos 10, 12 mil dólares y hoy puedes tomar una foto tridimensional con un iPhone. Es loco. Esto va a bajar de precio, obviamente. Sin embargo, nosotros podemos hacer en nuestra tomografía análisis faciales porque tenemos la gran oportunidad de tener
ambos mundos, tanto el tejido duro como el tejido blando, y con softwares como Oros u Osiris podemos hacer que existan diferentes colores para diferentes posiciones de los tejidos. En este caso pueden ver cómo estoy diagnosticando, por ejemplo, la línea de Andrews sobre una verdadera horizontal para poder determinar la posición de mi incisivo superior. Básicamente no necesito ni siquiera la foto. Simplemente con tener mi imagen tomográfica voy a tener toda la posibilidad de hacer los diagnósticos que requieran, tanto de Andrews, Spralde para los labios o los diagnósticos que ustedes en realidad quieran tener en el momento que sea. Aquí, digamos, vamos a poder evaluar algo bien interesante, que es posición de los malares para cirugía maxilofacial. Podemos evaluar la parte superior de la cara del paciente, el perfil superior del labio hacia arriba, como el perfil inferior de su nasal hacia abajo. Es supremamente simple y es con un software completamente gratuito. Sin embargo, el diagnóstico facial puede cambiar. Esto lo terminé anoche. Anoche logré hacer diagnóstico con un escáner facial. Conseguí este escáner facial y con un programa que es maravilloso, que se lo recomiendo, se llama Blender for Dental. Pueden estar haciendo cualquier tipo de análisis tridimensional de un paciente con una fotografía en 3D. Aquí vamos a poder ver los diferentes planos del espacio. Podemos cortar por diferentes planos, bien sea Frankfurt, bien sea mandibular. Y es un software que viene sobre una plataforma original que se llama Blender y que unos australianos han hecho un add-on o una adición a este software y se llama Blender for Dental. Es espectacular y, como pueden ver, es a color. Es una locura. Y es una forma interesante de poder hacer algún tipo de análisis facial de una manera más eficiente, más rápida y obviamente más segura que tomar fotos, porque aquí yo puedo manipular la posición del paciente, mientras que la foto, si me quedó mala, si el paciente me quedó ligeramente inclinado, ligeramente rotado hacia alguna parte, pues básicamente no va a tener forma de corregirla. Aquí no tendría ningún problema. Aquí simplemente tomo mi escáner facial. En este caso puedo hacerlo con Velus 3D, que es gratuito, y simplemente después, bajo las condiciones de un software como Blender for Dental, voy a poder ubicar la posición lateral de la cabeza. A esto también le puedo sumar que puedo, a esta malla le puedo poner mi tomografía atrás desde la parte ósea y que me quedaría una situación completamente clara de diagnóstico. Hablemos un poco de diagnóstico esquelético. En el diagnóstico esquelético yo lo divido en cuatro partes fundamentales. Una es la articulación temporomandibular, que para mi punto de vista y algunos colegas con los que he discutido mucho de 3D, uno de ellos Erti Silva, el mismo doctor Ayala, hemos determinado o han determinado, y yo estoy de acuerdo con ellos, que lo más importante para ver en todo paciente antes de iniciar es la posición de la articulación temporomandibular. Esto lo pueden hacer con un articulador, qué sé yo, pero también lo pueden hacer de una manera simple. Ustedes toman el software, en este caso Oros, y vamos a ir a ver la posición de cada uno de los cóndilos con respecto a las cavidades glenoideas. Lo que me he encontrado con el tiempo, llevo más de 8 años trabajando en análisis tridimensionales, es que los cóndilos son completamente diferentes, el derecho al izquierdo, con unas posiciones completamente diferentes a las que nosotros creemos que son. Y de ahí que, por ejemplo, encontrar cóndilos redondos y completamente ubicados con respecto a los planos es bien difícil, por no decir que imposible. Aquí podemos hacer cosas un poco más locas, como la que estoy haciendo en estos momentos, que es dibujando la cortical de un cóndilo desde la parte más superior hasta la parte más inferior del cuello del cóndilo, donde yo determine que es el cuello del cóndilo. Y con software, repito, open source, gratuitos, voy a poder lograr situaciones tan puntuales como en este paciente, lograr encontrar el volumen condilar en milímetros cúbicos o en centímetros cúbicos. Esto me da la oportunidad de poder comparar, por ejemplo, en este paciente, una gammagrafía negativa para un hipercondilismo con el volumen real que tiene cada uno de los cóndilos. En este caso, este paciente, al lado derecho de su cráneo, encontramos que tiene un volumen X de imagen condilar, un volumen condilar. Muchas personas podrán decir, pero es que la tomografía no es muy buena para evaluar corticales. Estoy de acuerdo, pero creo que en estos momentos es lo mejor que tenemos. Y nosotros podemos pensar en este caso, poder tener un cóndilo, la morfología condilar de este paciente, con ejemplo, un volumen de 0.9 centímetros cúbicos o 900 milímetros cúbicos. Es bien interesante poder tener volúmenes condilares para poder determinar si en realidad mi paciente se encuentra
por ejemplo, con un hipercondilismo no, porque la gamagrafía en este caso, que sería uno de los, una de las herramientas fundamentales, me puede estar diciendo cosas que son ciertas o no son ciertas. El SPECT y la gamagrafía son altamente sensibles, pero poco específicos. Vamos a ver aquí, digamos, posición condilar de un paciente, supremamente simple de ver, posición condilar de un paciente, un cóndilo diferente ubicado del lado derecho al del lado izquierdo, y la réplica que podemos tener de esa misma imagen en tridimensionalidad o en render o en posición adecuada del paciente. Esto nos va a indicar muchísimas cosas, como por ejemplo que yo tenga que sí o no manipular el paciente para tratar de llevarlo a una relación céntrica o a una posición más cómoda de los cóndilos, cuando yo puedo ver en máxima intercuspidación la posición real de los cóndilos y que en realidad qué tan distraídos están hacia la parte inferior, la parte lateral o la parte anterior. También puedo ver morfología condilar, es bien interesante, y pensar en fronteras como las que le digo, de evaluar volumen condilar. En este caso, el cóndilo del lado derecho de mi paciente tiene 0,98 centímetros cúbicos y el del lado izquierdo 1,45 centímetros cúbicos de cóndilo. Esto me da la opción de pensar que sumado a una gamagrafía o a un SPECT, yo pueda tener mayor precisión, por ejemplo, en una hiperplasia condilar para determinar, qué sé yo, un lateronatismo estructural y no un lateronatismo funcional. En cuanto a la parte cefalométrica, pues todo el mundo ha querido traer la cefalometría de Ricketts, de Steiner, de McNamara, de Sassoon, y ponerla de manera, digo yo, abrupta, irregular, sobre un volumen. ¿Y por qué digo eso? Porque es completamente ilógico pensar que los puntos craniométricos que ustedes ponen o que nosotros ponemos en imágenes bidimensionales sean trasladadas fácilmente a una imagen tridimensional. ¿Por qué razón? Porque en una radiografía lateral de cráneo, ustedes únicamente van a ver medio paciente combinado con el otro medio. Y los puntos que estamos ubicando son proyecciones de los puntos. Cuando yo cambio mi concepto de 2D a 3D, los puntos van a ser ubicados de manera mucho más certera sobre el sitio que yo quiero. ¿Qué exactitud puedo tener yo? Por ejemplo, miremos la exactitud de este caso. Si yo ubico un punto craniométrico, sea cual sea de él, en cualquiera de los tres planos, y el punto es replicable en los otros dos planos, yo voy a tener una seguridad de 0,15 milímetros. Entiéndame. Cada corte de esta tomografía tiene 0.15 de milímetros, lo que quiere decir que en un milímetro completo de una tomografía podrían estar hablando de 7 a 8 imágenes. Eso querría decir que el punto que yo pongo tendría una desviación o una inexactitud de aproximadamente 0.15 de milímetro cúbico. O sea, yo estaría en un cubo de 0.15. Eso me da la opción a mí de poder, por decir alguna cosa, hacer con el software que programamos aquí en Manizales, ubicar diferentes puntos. En este caso estoy ubicando silla turca. Y como pueden ver, los puntos salen del mismo punto. Los puntos en los tres planos, perdón, aquí estoy ubicando Nation. Voy a ser muy exquisito en la posición de los puntos. Es supremamente simple. Cuando ubico mis puntos, voy a tener la ventaja enorme de poder tener una ubicación real en el espacio. ¿Qué significa? Una ubicación real en el espacio es que esto por geoposición me va a dar unas coordenadas sobre el eje X, Y y Z. Coordenadas que yo puedo guardar y que puedo usar en cualquier otro software, por ejemplo, de ingeniería, y trasladarlos y van a ser la posición real de ese punto en el cráneo de mi paciente. Ahora estoy haciendo una investigación con un grupo maravilloso liderado por Juan Fernando Aristizábal de la Universidad del Valle sobre la precisión de estos puntos, y los resultados que están dando son bien interesantes. Estamos haciendo 6 tomas a 6 pacientes distintos 3 veces por 3 operadores distintos, y nos está dando bien interesante que somos relativamente bien ubicados los ortodoncistas ubicando estos puntos en 3D, pero lo más interesante es que por coordenadas hay puntos como silla turca que entre los 6 pacientes no han variado 2 milímetros de posición sobre los 3 ejes del espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que más tarde, con inteligencia artificial, vamos a poder empezar a enseñarle al software dónde queda cada punto. Y eso es maravilloso. Ya tener un software que por inteligencia artificial entienda dónde va quedando cada punto, y probablemente ustedes lo único que van a tener que hacer es hacer un retoque de la ubicación del punto. Eso nos va a llevar a la posibilidad
de tener diagnósticos mucho más certeros. Aquí, por ejemplo, miremos el diagnóstico de la base de cráneo. Es una base de cráneo. Ustedes la pueden ver. Cuando se las giro hacia este punto, van a poder entenderla mejor. Al principio no le cuesta un poquito. Esta base de cráneo consta de unos puntos muy simples. Silla, nación, techo de cavidad glenoidea, sutura frontomaxilar y evasión. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya no vamos a medir cuánto es el ángulo, cuánto es el promedio, cuánto miden los noruegos, cuánto miden los peruanos, cuánto miden los mexicanos, cuánto los colombianos, sino que simplemente vamos a hacer simetría. Y por primera vez, perdón, no por primera vez, y vamos a empezar a compararnos al paciente contra el paciente, no al paciente contra una base de datos enorme. Entonces, digamos, en estos casos vamos a ver la simetría que pueden tener los diferentes triángulos y la simetría que puede tener el paciente en el momento de hacer el diagnóstico. En este caso, digamos, un diagnóstico netamente de base de cráneo. Obviamente, los diagnósticos se tienen que complementar con otros campos y otros puntos. ¿Listo? Por ejemplo, miremos el maxilar superior. El maxilar superior, que para mí es el huérfano de la ortodoncia, porque la cefalometría solamente tiene tres puntos de maxilar superior, que son A, espina nasal anterior, espina nasal posterior y en algunos casos tuberosidad. Y el maxilar es gigante, el maxilar viene desde aquí. Y nosotros en ortodoncia solamente lo diagnosticamos con tres puntos sagitales. Aquí en el maxilar, por ejemplo, vamos a tener puntos como infraorbitario, como tuberosidad para saber si puedo distalar o no puedo distalar, como para poder entender mejor la simetría de ese maxilar y poder saber si mi problema de mordida cruzada es por una asimetría del maxilar o por una compresión del maxilar. E igualmente, es un tema netamente para evaluar simetrías entre lados y entre superior e inferior y anterior y posterior. Pero lo más interesante es que yo puedo también evaluar, en este caso, por ejemplo, la relación existente o la alineación existente entre los diferentes campos. Ejemplo, ¿qué alineación tiene el maxilar con, por ejemplo, la base del cráneo? Si está hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante o atrás. ¿Qué relación tiene el maxilar con la mandíbula o qué relación tiene el maxilar mandíbula con la base del cráneo? También puedo evaluar de manera muy interesante la dimensión transversal que tanto me gusta a mí y que está hoy en día muy en la palestra. Y digamos, el profesor Gruguel les va a hablar mucho de lo que es MARPE y todo lo que tiene que ver con expansión. Pero antes de todos estos aparatos, yo tengo que evaluar la necesidad de expansión, sí o no. Tridimensionalmente, yo llamo a este elemento la casa, porque básicamente me está evaluando la cantidad de maxilar superior versus la cantidad de maxilar inferior. Es bien interesante. Estas dos líneas que trazo son las líneas que van desde lo que nosotros denominamos Walla en la parte inferior y las líneas de Ricketts de MXMX. La parte inferior que ustedes ven como que termina hacia afuera es todo lo que es la base mandibular, que es completamente inmodificable por nosotros. Y aquí podemos hablar de que podemos tener, en este caso, en esta paciente, una correcta relación entre el maxilar superior y la mandíbula desde el punto de vista alveolar, que debe ser completamente distinto o puede ser distinto a la relación que tiene el maxilar con la mandíbula desde el punto de vista basal, que son dos elementos completamente diferentes. Yo denominé este elemento y lo llamo la casa, la pueden ver, porque aparentemente es como si fuera una casa. En este caso está la relación del maxilar superior con la relación de la casa, en donde, por ejemplo, podría medir, aunque ya lo voy a mostrar más adelante, la longitud superior con la longitud inferior y determinar que mi paciente es un paciente adecuado y está perfectamente sincronizado o coordinado el alvéolo superior con el alvéolo inferior. La mandíbula es maravillosa, me encanta cómo se puede ver la mandíbula. La mandíbula se ve dividida en dos partes, tanto la derecha como la izquierda. Voy a poder analizar la altura que tiene cada uno de los cóndilos, voy a poder analizar la altura de mis ramas, la altura de mi cuerpo, el tamaño de mi cuerpo, el mentón efectivo, para poder determinar si en realidad mi paciente es un paciente laterógnata, por ejemplo, por estructura, o si en realidad mi paciente es un paciente que es laterógnata por posición, o si desde el punto de vista de cirugía maxilofacial tengo que cortar, perdón, el cirujano tiene que cortar a nivel de la rama, a nivel del cuerpo o a nivel solamente de lo que nosotros denominamos mentón efectivo. Puedo comparar lados derechos con lados izquierdos, comparar con planos, verdaderas horizontales, verdaderas verticales, donde va a determinarme algún tipo de medida que me determine el diagnóstico real de mi paciente.
Y también voy a poder evaluar lo que tiene que ver con línea media dental con respecto a la posición o al mentón de mi paciente. Es un elemento bien, bien interesante que me puede dar simetría y que me puede dar una nueva visión de lo que en realidad puede llegar a ser el diagnóstico de un paciente. Probablemente si ustedes tienen una paciente de 14 años que está en perfectas condiciones, pues a lo mejor no sea tan necesario hacer un tipo de análisis tan profundo. Pero entendamos que no todos los pacientes son pacientes simples y que hay algunos pacientes que ameritan hacer algún tipo de imagen más allá de tomar la decisión solamente de mover mis dientes sobre un software y empezar a trabajar. Aquí, digamos, en este caso vemos cómo la coronoides de un lado y la coronoides del otro se ven de manera diferente. Y miremos cómo es la relación de la paciente, base de cráneo, maxilar, parte alveolar y mandíbula. Interesante. Hay una parte en la que no voy a entrar mucho, que es la parte condilar. También tengo una cefalometría condilar, digámoslo así, una volumetría condilar, en donde voy a entrar a hacer el análisis de qué tanto volumen o qué tanta relación tiene la cavidad glenoidea con el cóndilo. Eso es supremamente importante para poder tomar decisiones en desórdenes de la articulación temporomandibular y las posiciones que tengan los cóndilos con respecto a estas cavidades glenoideas. Es bien importante poder tomar decisiones fundamentales en casos fundamentales. Repito, no estoy hablando de que todo paciente que llegue a mi consultorio va a tener un tipo de imagen o de desarrollo diagnóstico de estos, pero hay muchos pacientes que sí lo ameritan, porque nosotros que estamos en Latinoamérica y en España y en Portugal, que también veo que mucha gente se conectó, pues tenemos pacientes complejos. O sea, pacientes que probablemente requieran ortodoncia y cirugía, que probablemente requieran una compensación ortodóntica, que independientemente si lo hacen con bracket de autoligado, de ligado convencional, con alineadores, con lo que ustedes quieran, requieren un punto de partida. Y el punto de partida se llama diagnóstico. Muchas veces nos hemos enfocado más a cómo vamos a mover los dientes, a cómo los vamos a acomodar y no el por qué los tenemos que acomodar sin tener un diagnóstico claro. Aquí pueden ver la relación que tiene en este paciente la cavidad glenoidea en verde con respecto a la base del cráneo y la imagen que tiene que ver, que tiene la relación de el cóndilo en moradito con respecto a la cavidad glenoidea. Aquí está la tomografía o la cefalometría completa del paciente. Aquí la pueden ver cómo se ve en la parte frontal, cómo se ve en la parte lateral. Interesante. Aquí podemos tener, qué sé yo, una imagen más completa de todo lo que uno podría hacer. Lo interesante de este protocolo de diagnóstico tridimensional es que yo no tengo que hacer todo el protocolo. Yo puedo hacer cualquiera de los campos, dependiendo de lo que yo como profesional necesite ver para poder tomar una decisión adecuada de mi paciente. Ustedes saben que hoy en día muchas de las conferencias que hemos visto en cuarentena y lo que venían hablando anteriormente algunos grandes pensadores, el doctor Van Aarsdal, McNamara, de la parte transversal, pues hace que yo pueda tener opciones, por ejemplo, de evaluar la maduración o el estado de la sutura del maxilar superior en etapas un poco más tardías, digamos en este caso una niña de 16 años, vamos a hacer una evaluación rápida, según el protocolo de McNamara y Sevidanes, de cómo podemos evaluar una sutura media palatina. Entonces, miren lo interesante cómo se ubica el agujero incisivo. Miren que me encanta ver estas imágenes porque me gusta en este caso medir qué tanto mide ese agujero incisivo y me midió 3.4 milímetros. Es una locura. Hay que tener mucho cuidado si vamos a poner un mini implante por ahí porque la hemorragia va a ser grande. Vamos a hacer una ubicación del volumen para poder ver el rafe medio y para poder ver el maxilar superior. Y aquí vamos a poder hacer evaluaciones supremamente simples de qué tan abierta está la sutura. Voy a hacer un pequeño dibujo de lo que hace McNamara y Sevidanes, en donde encuentra una sutura media palatina, un maxilar, perdón, una sutura maxilopalatina y una sutura palatina. Esto me da a mí que tener la posibilidad de tener una paciente que tenga un estadio B, en donde yo pueda hacer una disyunción del maxilar superior sin necesidad de tener que hacer algún tipo de corticotomía o de cirugía. Aquí puedo entender cómo va mi sutura, pero fíjense en algo en la imagen de la izquierda, que la sutura no es recta. En este caso, la sutura es diagonal hacia el lado derecho del paciente. Y de ahí que tengo unos cornetes más grandes en el lado izquierdo que en el lado derecho. Aquí estoy viendo muchísimas cosas que me hacen pensar que esta sutura no se va a abrir exactamente por todo el centro.
sino que se va a abrir un poco más tirado hacia la derecha, porque la sutura está inclinada, porque el paciente está inclinado. También puedo hacer el análisis de Penn, que es un análisis supremamente simple, en donde voy a volver a ubicar el agujero incisivo, voy a ubicar mis molares inferiores, voy a nivelar mis molares inferiores y voy a buscar la furca de mis molares inferiores. Cuando tenga la furca de mis molares inferiores, yo simplemente voy a hacer una medida que va de cortical interna a cortical interna, en este caso son 60 milímetros. Paso a mis molares superiores. Acuérdense en que según la Universidad de Pensilvania, según el análisis de Penn, si tengo una mandíbula de 60, debo tener un maxilar de 65. O sea, mi maxilar debe ser 5 milímetros más grande. Aquí me ubico sobre las mismas furcas de los molares superiores. Busco los puntos MX de Ricketts y hago un trazo sobre cortical interna. Y en este caso tenemos un paciente que tiene una deficiencia de más de 10 milímetros de problema transversal, donde tenemos un maxilar pequeño. ¿Qué más nos da? Nos da la grandísima posibilidad de ver la inclinación de los molares y de cada uno de los dientes, pero en este caso de los molares, para tomar las determinaciones suficientes de ver si en realidad este caso es un paciente al cual yo pueda compensar dentalmente esa mordida cruzada. Supremamente interesante. Esta imagen solamente la vamos a poder ver en una tomografía. Si yo hago el análisis de modelos, voy a poder medir el tamaño o la distancia entre los modelos, entre las coronas, pero no voy a poder ver la inclinación que tienen esos molares y la repercusión que van a tener esos molares cuando yo les pongo un aparato o cuando yo los intente vestibularizar o los intente llevar hacia afuera para tratar de corregir una mordida cruzada. Esto tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con lo que ustedes pueden ganar en longitud de arco cuando tienen unos molares inclinados inferiores hacia lingual, que es muy común en los problemas transversales. Ustedes ponen brackets o con alineadores levantan los molares y eso automáticamente va a tener una influencia enorme sobre la longitud del arco y sobre la necesidad de stripping o la necesidad de extracciones o la necesidad, qué sé yo, de expansión dental o no. Sin embargo, hay que pensar un poco más allá, porque fíjense que el doctor Van Arsdale viene hablando desde el 90 de esto, McNamara viene hablando también desde el 80 y algo, 90, de todo lo que es expansión, de todo lo que son medidas transversales para evaluar qué tan grande debe ser el maxilar superior con respecto a la mandíbula. Pero si pensamos un poco más allá, podemos pensar, por ejemplo, en evaluar el volumen que tiene o que puede tener, en este caso, un maxilar, la parte alveolar de un maxilar. Y con este tipo de imágenes diagnósticas, yo puedo evaluar en este caso, por ejemplo, el volumen que tiene de hueso alveolar este paciente. Alguno dirá, lo que pasa es que la cortical no se ve muy bien. Perfecto, pensemos que la cortical no se ve muy bien, pero en ningún otro examen vas a poder ver algún tipo de volumen. Y el mundo debería girar hoy hacia el volumen. ¿Por qué debería girar hacia el volumen? Porque si yo puedo evaluar que este maxilar tiene 9.22 centímetros cúbicos de hueso y después puedo evaluar, como les voy a mostrar más tarde, cuál es la cantidad de centímetros cúbicos que tengo yo de raíces, pues automáticamente yo podría tomar las decisiones adecuadas para mi paciente y diagnosticar mi paciente. Bien sea que yo sea capaz con brackets, alineadores, con Marte, con lo que ustedes quieran, en aumentar la capacidad volumétrica de ese maxilar, para que mis raíces quepan mejor, o bien sea que usted definitivamente tenga que hacer extracciones de dientes para poder hacer que haya una coincidencia en volumen entre la cantidad de raíces que acepta un maxilar superior o una mandíbula. Interesante. Lo importante en este caso, por ejemplo, fue que es una paciente a la cual se le hizo una expansión de 10 milímetros, es un paciente en crecimiento, y tuvimos algo bien interesante, y es que pasamos de 9.22 centímetros cúbicos de hueso alveolar a tener 11.5 centímetros cúbicos de hueso. Esto es más importante, desde mi punto de vista, obviamente, que abrir la sutura. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la capacidad volumétrica para meter más raíces y meter más dientes. Yo creo que la ortodoncia tiene en estos momentos uno de los grandes inconvenientes, es que la pensamos coronal. Cuando ustedes miden el apiñamiento, lo miden coronal. Cuando ustedes miden la cantidad de espacio requerido, la miden coronal y no la miden radicular nunca. No la hemos medido nunca radicular. Y coronal es muy simple porque yo me voy hacia afuera con las coronas y aumento el perímetro. Pero irme hacia afuera con las coronas no siempre significa
que mis raíces hayan ido hacia afuera y aumenten la cantidad de hueso del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los estudios demuestran que yo puedo generar un poco más de hueso en vestibular cuando hago una expansión suave, bien sea con cualquier tipo de aparato o alineador, pero todavía los estudios no nos han demostrado cuánto en realidad gané de hueso alveolar, cúbicamente hablando, para poder saber que mis dientes están dentro del alvéolo y verticales para recibir las fuerzas a futuro. Desde el punto de vista dental, con un examen tridimensional vamos a tener muchísimas ventajas. Por ejemplo, yo puedo hacer un corte de cada uno de los dientes para verificar qué tanto la raíz se encuentra distribuida dentro del alvéolo. Y esto me daría pie para poder hacer unos movimientos o planear unos movimientos de manera mucho más certera y lógica, en donde yo no quiero en algún momento vestibularizar un diente, sino que necesito entrar la raíz para que haya una mejor relación de esos dientes con respecto a su alvéolo, que en realidad para mí es uno de los objetivos fundamentales que debería tener la ortodoncia, poner dientes derechos o raíces derechas dentro del alvéolo. Les voy a poner un ejemplo que es un poco loco, pero si a mí me llega un paciente la cual perdió todas las coronas superiores y el rehabilitador oral me pide que yo le haga una ortodoncia, lo que ustedes tratarían de hacer en ese paciente sería alinear, nivelar y poner todas las raíces en posición para que el rehabilitador pusiera sus pernos o pusiera sus núcleos y todas las coronas quedaran completamente bien inclinadas con respecto a sus raíces. Para eso yo tendría que estar evaluando cuál es la posición real de mi raíz. Ahora también puedo ver inclinaciones dentales, en este caso inclinación, por ejemplo, del superior derecho, del superior izquierdo, del inferior izquierdo y del inferior derecho. Y poder por primera vez analizar que estoy viendo la inclinación del incisivo inferior izquierdo o la del derecho. En una cefalometría yo en realidad ni sé cuál estoy viendo de inclinación. Esto que les estoy mostrando es la combinación que hicimos entre un escáner intraoral, coronal obviamente, sumado a una stitching o pegado con el CBCT o con la tomografía y una segmentación de las raíces. Esto me va a dar a mí ventajas enormes con respecto a lo que yo puedo terminar haciendo como preparación a un paciente. Pensar, bien sea brackets, alineadores, les repito, eso no es importante en mi diagnóstico, saber hacia dónde voy a poder mover mis dientes para que haya la suficiente probabilidad de que mis raíces queden dentro del hueso al final del tratamiento. Es bien interesante. Desde el punto de vista diagnóstico, la posición radicular y la posición con las raíces es bien interesante. Al presente, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno poder. Es una idea que me ha surgido desde hace un año. Evaluar, en este caso, el volumen óseo, o sea, la cantidad de hueso que tengo con, por ejemplo, el volumen radicular. Hay varios artículos en estos momentos, no son muchos, y de ahí que si alguno de ustedes tiene alguna forma de pensar o de hacer algún tipo de investigación en sus universidades o en los institutos donde estén, si hay estudiantes o hay maestros, pues qué bueno empezar a evaluar en realidad cuáles son los volúmenes radiculares. Aquí, digamos, hay un estudio interesante de volúmenes radiculares que ellos en realidad no querían evaluar el volumen radicular para saber cuánto medía, sino querían evaluar cuál era la eficiencia o eficacia entre un elemento manual, o sea, en donde yo dibujaba raíz por raíz, versus un software que era capaz de analizar con unidades Hounsfield toda la raíz. ¿A qué conclusión llegaron? A que no era mucha la diferencia, mírenlo. Pero si uno hace una pequeña suma de lo que miden todas estas raíces, obviamente ellos hicieron raíces solo hasta los 5, no hicieron raíces de 6 y 7, pues más o menos estamos hablando de que uno necesita o tiene en un promedio mundial unos 9 a 10 centímetros cúbicos de raíces. Lo que hay que entrar a analizar ahora es cuánto es lo que yo debo dejar de exceso de hueso para poder tener una posición adecuada de las raíces dentro de ese volumen óseo. Interesante. Por último, quiero mostrarles un poquito de lo que es el protocolo de 3D Diagnostic. Ya casi, ya está listo. Ya lo estoy haciendo para algunos doctores. Y básicamente el protocolo lo que quiere hacer es lo siguiente. La idea es que
Se obtienen unas imágenes, bien sea tridimensionales de la cara o no, bien sea con el Velux o no, o con unas fotografías, y lo que se busca es lograr un análisis completo en donde lo que se va a hacer es evaluar la parte facial, las posiciones faciales, la posición de los labios, se va a hacer una orientación del volumen. Después de la orientación del volumen se les va a mostrar, o se les va a entregar cada uno de los cortes, se va a hacer la ubicación de la articulación, todo lo que es vía aérea, todo lo que tiene que ver con los análisis que les mostré, la ubicación, la comparación derecha con izquierda, alto con bajo, algunas medidas cefalométricas que se pueden tomar, como por ejemplo ángulo goníaco derecho e izquierdo, cómo está su sutura, cómo es el análisis transversal, cuál es la cantidad de espacio que ustedes requieren, cómo están los planos de oclusión, cómo están las inclinaciones, y por último les estaríamos entregando un diagnóstico completo de su trámite. Es muy pronto, es casi ya. 3D Diagnostic ya está vital, ya está empezando a funcionar. Aquí, básicamente, en 50 minutos que Héctor tuvo la gentileza de darme, pues básicamente lo que les quiero tratar de llegar a la conclusión fundamental es que todo lo que ustedes van a ver a partir de aquí en adelante es toda la tecnología que hay y todos los conceptos maravillosos que tienen todos los ponentes de cómo vamos a hacer para mover los dientes, para mover lo que necesitemos, para ser más eficientes. Pero hay algo que quiero dejarles muy presente y es la necesidad manifiesta, de un correcto diagnóstico. Si ustedes se ponen en el siguiente ejercicio y toman un avión, un avión que salga de Ciudad de México a Madrid, en realidad el piloto va a estar muy concentrado en levantar el avión hasta 10.000 pies y de ahí para adelante va a haber un piloto automático que lo va a llegar a llevar. Faltando 10.000 pies para llegar a Madrid, el piloto va a tomar otra vez las riendas y los va a poner en posición. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? ¿Qué es lo que nosotros como ortodoncistas debemos hacer? Un excelente diagnóstico. Ahí se deben gastar toda la cantidad del tiempo posible con un excelente pronóstico. Si van a ser alineadores, pensar muy bien dónde van a mover, cómo van a mover. Piensen que ustedes después de que logran aprobar el movimiento, digamos, coronal o el movimiento de sus dientes, el movimiento lo van a terminar haciendo los alineadores, no ustedes. Igual en ortodoncia es lo mismo. Hoy en día, con técnicas simples, no con técnicas tan complejas, porque pues, el mundo está lleno de técnicas complejas, pero hay técnicas simples de ortodoncia donde yo puedo, en una imagen tridimensional, poner mis brackets, verificar hacia dónde se van a mover mis dientes, usar una llave de transferencia, poner mis brackets, usar el correcto, y pues básicamente mi caso va a caminar muy bien. Sobre todo en tiempo de cuarentena, creo que todos ustedes se han dado cuenta que la ortodoncia funciona mejor cuando el paciente no va que cuando el paciente va. Pues simplemente es así. Esa mensualidad que ustedes tienen, que tenemos todos, a veces es deletérea para los pacientes y para el funcionamiento de los pacientes. Entonces, es invitarlos a que pensemos más en el diagnóstico, empecemos a adentrarnos en la imagenología 3D, empecemos a usar softwares gratuitos, empiecen por gratuitos, no se preocupen, no tienen que hacer grandes inversiones en software gigantes, porque todos esos software gigantes que valen tienen como base software gratuitos. Voy a ponerles un ejemplo rápido: Mesh Mixer para 3D, Blender, Oros, Radiant. Son todos software que ustedes tienen gratuitos donde pueden empezar a analizar mejor a sus pacientes. Aquí les dejo mis redes sociales. En este tipo de congresos, y por lo que Héctor me decía, pues no hay un espacio muy amplio para preguntas. En cualquiera de estas redes sociales o en mi número telefónico o en mi email, me pueden escribir y yo trataré con todo el gusto de resolverles todas las dudas posibles. Y sí quiero dejarles por último una frase que me encanta. Es una frase que llevo batallándola 4 años. De pronto alguien que me haya oído en alguna parte dirá, nunca cambia la frase, pero creo que cada día se pone más puntual y más de hoy. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y duele enormemente desaprender. Desaprender es eliminar ese concepto que tengo de hace mucho tiempo
que sé que lo tengo que eliminar, pero que no lo quiero eliminar. Entonces hay que aprender a aprovechar estos tiempos en que todos estamos más o menos confinados para estudiar, para ver videos, para asistir a congresos tan maravillosos como estos. Y pues simplemente les quiero dejar esa pequeña reflexión. La otra reflexión es que creo que este mundo tiene que cambiar, y si no cambia con todo lo que ha pasado, pues creo que vamos a ser inferiores al reto que el mundo nos ha puesto. Como me dieron 50 minutos, estamos exactamente sobre 3 minutos. Entonces, Héctor, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta. Si quiere, minimice su presentación para... Ok. Aquí estoy, perfecto. Minimizo mi presentación. Doctor, muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo. Excelente. Muy visionaria la manera de pensar en 3D. Yo sé que usted está trabajando en 3D hace muchísimo tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros. Héctor, te voy a ser muy sincero. Cuando me escribiste la primera vez, dije, se enloqueció, pero bueno, hagámosle. Y sé que he hablado con Eduardo Garduño y, hombre, simplemente unas felicitaciones enormes. Para mí es un placer y un honor haber podido, yo no digamos ayudarles, al revés. Ustedes me abrieron una ventana, y simplemente agradecerte y felicitarte, porque es una tarea que es magna. Y felicitaciones, disfruten de los demás ponentes, que creo que cada vez se va a poner mejor. No es que el último sea el mejor, que yo ya sé quién es, pero sí va a ir lentamente subiendo la expectativa, y va a ser es un congreso maravilloso. Yo te agradezco enormemente. Vuelvo y te repito, si algunas preguntas llegan al chat, me las puedes mandar por otro lado y yo con mucho gusto les contestaré a cada uno de ustedes. Mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. No, señor. Es con muchísimo gusto. Gracias a tu correo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Mil gracias por el apoyo y mil gracias por ocuparnos a todos en estos momentos tan complejos. Un abrazo muy grande para ti, para todos los que asistieron y para todos los ponentes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Bueno, dando continuidad a nuestro programa, continuamos con nuestro segundo ponente del primer día, el doctor Juan Pablo Gómez. Él es, su ponencia se titula Ortodoncia en tiempos del COVID. Llegó el momento de cambio de paradigmas. Como profesor asociado de biomecánica en ortodoncia de la Universidad Autónoma de Manizales y miembro del grupo de investigación INSAO, el doctor Gómez centra sus actividades en el uso del método de elementos finitos y experimentación con polímeros para avanzar en la comprensión de la biomecánica del movimiento dental basado en alineadores plásticos termoformados. Adicionalmente, con el grupo CIR, explora diferentes aplicaciones de tecnologías digitales CAD-CAM en el manejo de la maloclusión y discrepancias de crecimiento craneofacial. De la mano con el grupo de investigación Architas, como cofundador del Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental, estudia las variaciones en densidad ósea y modificación de microarquitectura ósea utilizando tecnología de impedancia electromecánica. El doctor es miembro del comité editorial de The Angle of Orthodontics, International Journal of Orthodontics Rehabilitation, and The Journal of Aligner of Orthodontics. El doctor Juan Pablo Gómez, tengo el placer de conocerlo personalmente. Y es un honor que nos esté acompañando hoy, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por esta invitación. Y como lo decía Andrés ahorita, estamos en tiempos de grandes retos y yo creo que estas iniciativas nos ayudan un poquito a todos a ponernos en el camino del cambio, ¿no? Y en el desaprender del que hablaba Andrés. Entonces, mil gracias por la invitación. Espero que estas ideas que quiero compartir con ustedes les sean de alguna utilidad a todos. Y bueno, arranquemos. Claro que sí, doctor. Cuando quiera compartir la pantalla ya. El escenario es suyo, doctor. Gracias. A ver. Muy bien. Creo que la tengo. ¿Estamos viendo la pantalla?
Héctor. Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces arranquemos entonces. Las ideas que quiero compartir con ustedes hoy tienen, caben dentro de este título, que lo pusimos ortodoncia en tiempos de COVID-19. Llegó el momento de los cambios de paradigmas. Entonces lo que quiero hoy es, más que seguir hablando de lo que nos ha ocupado durante estos 3 meses, que es de qué manera vamos a establecer los protocolos que nos han dado los entes regulatorios y cómo adaptamos nuestro consultorio a los nuevos retos de bioseguridad, quiero hablar más como de la manera como yo percibo que los cambios que se van a dar van a afectar la manera como yo hago ortodoncia. Sí, es una opinión personal y, como les digo, se trata de plantearla, para discutirla, para ver en qué podemos enriquecer eso. Yo no soy de las personas que cree que va a haber una gran transformación de la humanidad con esta pandemia, pero sí creo que la pandemia va a poner en marcha una serie de cambios y de avances en la manera como hacemos no solo la ortodoncia, sino todas las actividades del ser humano. Pero al final del día, ojalá hubiera grandes transformaciones en la manera como la humanidad va andando, pero probablemente ese no va a ser el caso. Pero con toda seguridad vamos a tener muchos, muchos pequeños cambios que van a mejorar nuestra capacidad de adaptarnos a estos nuevos retos que nos va a seguir poniendo el desarrollo del hombre. Antes de arrancar, quiero contar una pequeña historia y me disculpan. Lo que quiero es abordar el tema que quiero abordar desde el ángulo preciso y esto nos va a ayudar un poquito. Entonces, ténganme paciencia, lo voy a hacer con mucha agilidad. Quiero hablarles un poquito de un proyecto que estamos haciendo un grupo grande de personas, entre ellos el doctor Eduardo Garduño, que nos está acompañando en este grupo selecto de conferencistas, pero aparte de él, muchas otras personas. Estamos en un proyecto auspiciado por una ONG global que se llama Smile Train, que básicamente lo que hace es apoyar a equipos multidisciplinarios de tratamiento con labio y paladar hendido en el mundo para potencializarlos y a que hagan más tratamientos y mejor hechos. Y lo que estamos haciendo, estamos planteando la manera de aumentar la cantidad de niños que podemos tratar y mejorar la calidad de los tratamientos que hacemos utilizando nuevas aplicaciones de tecnologías digitales, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en un proyecto, en un piloto clínico, que, como les digo, se está dando en Colombia y en México con el doctor Garduño, y digamos que es algo que sucedió de manera casual. Es decir, pareciera que las necesidades que nosotros estábamos percibiendo en el mundo del tratamiento del labio y paladar hendido ahorita resulta que son necesidades de todos nuestros grupos de pacientes. Entonces, arranquemos el cuento con este cuadrito. Lo que ven ahí es una línea de tiempo de aproximadamente 20 años que representa todo el transcurso de la vida inicial de un paciente con labio y paladar hendido en cualquier lugar del mundo. Y lo que quiero que vean es cómo son las intervenciones que hay que hacer en cada paciente. Y eso lo voy a representar con unas bolitas de colores. Entonces, en este momento se ve en negro su pantalla. La voy a remover y la vuelvo a... ¿Será? ¿Puede volverla a abrir, por favor? Es que se ve totalmente negra. Ah, ya, perfecto. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ok. Adelante. Gracias, Héctor. Bueno, como les decía, las bolitas amarillas son citas del equipo multidisciplinario. Una de las actividades muy importantes de los equipos multidisciplinarios que tratan labio y paladar hendido es que hacen reuniones. Se volvió a ver negro en este momento. No sé ¿Qué será, Héctor, entonces? Ok. Lo voy a remover. Puede volver, porque ahorita que la volvió a cargar apareció la imagen. O de pronto, ahí se ve perfecto. Si no, presentarla. De pronto es... Ajá. Sí, cuando le da ahí se pierde por completo la imagen.
Sí, ahí se ve en negro. Tendría entonces que presentar la minimizada. Vamos a ver cómo se ve eso, porque ahí sí se ve claramente bien. Es... Bueno, entonces... Sí. Intentemos hacerlo de esta manera. Entonces, cada circulito amarillo es una vez que el paciente tiene que ir al centro de tratamiento a verse con todo el equipo multidisciplinario, donde todos revisan el paciente, discuten y toman decisiones hacia el futuro. Entonces, este es un ejercicio súper importante en el manejo de la bipolaridad, porque el éxito de los tratamientos en pacientes fisurados depende de la precisión en la programación de cada intervención, porque si no se hace cada cosa en el momento indicado con respecto al crecimiento y a los tratamientos complementarios, el resultado va deteriorándose. Entonces, esto es un ejercicio muy importante y este paciente entonces va a tener que venir muchas veces a lo largo de su vida. Después tenemos los círculos rojos. Cada círculo rojo es una intervención quirúrgica que va a recibir el paciente dentro de su protocolo de manejo multidisciplinario. Entonces, si contamos con que no va a haber ninguna reoperación o una corrección de fallas quirúrgicas, cada paciente con labio y paladar hendido debe estar programándose para tener entre 8 y 10 cirugías a lo largo de su vida. Después están los círculos rojos, que se refieren ya a otro tipo de consulta, que son tratamientos multicita, es decir, un tratamiento de audiología durante los primeros años de vida. Es un tratamiento en que el paciente debe ir hacia el centro de tratamiento a recibir su terapia. Lo mismo sucede con la terapia de lenguaje. Después, el color púrpura, está la intervención de nosotros los ortodoncistas. Y la verdad es que los pacientes generalmente yo los veo durante toda la vida, pero donde tenemos más actividad en el tratamiento es en el recién nacido, en que el niño tiene que ir durante un periodo más o menos de 3 meses a recibir su ortopedia prequirúrgica con citas más o menos de una cada semana. Y después tendrá otros tratamientos en dentición mixta, en que vamos a preparar la forma del arco, vamos a preparar al paciente para injertos alveolares, y habrá una tercera y hasta cuarta intervención del ortodoncista en la adolescencia temprana y tardía, en ortodoncia correctiva y en preparación para ortodoncia ortognática. Entonces tenemos cantidad de citas que ese paciente tiene que cumplir con su ortodoncista a lo largo de esos años. Y a eso sumémosle las intervenciones de la odontología preventiva, de la odontología pediátrica, de la rehabilitación. Adicionalmente hay momentos durante el tratamiento donde hay que hacer consultas genéticas y asesoría genética. Después sigue cuando el desarrollo de la personalidad en el niño requiere muchas veces de ayuda de psicólogo. Entonces son citas múltiples donde el psicólogo y más adelante donde el psiquiatra. Entonces, cuando nos damos cuenta, resulta que un niño de estos ha tenido que venir al centro de tratamiento durante una cantidad enorme de veces. Y eso puede que para nosotros, que estamos acostumbrados a nuestro entorno urbano, puede no parecer tan grave que en 20 años tengamos que ir a un centro de tratamiento. Pero esa no es la situación realmente de los pacientes de la bipolar hendido. Y les voy a contar el cuento de uno de tantos pacientes que tenemos nosotros que se repiten en toda América Latina y en Asia, e inclusive en Estados Unidos hay pacientes que la batallan mucho para llegar a su cita. Pero les voy a representar un caso cualquiera de la fundación con la que nosotros tratamos. Entonces, esta familia se levanta, se despierta a las 4 de la mañana, se ponen en acción porque el niño va para su centro de tratamiento. Entonces, más o menos a las 4 y media de la mañana deben empezar a caminar por unas trochas para llegar a la carretera urbana, rural, terciaria más cercana, donde toman algún tipo de transporte que los llevará al pueblo más cercano, donde podrán tomar ya un transporte intermunicipal para llegar al terminal de aquí de la ciudad de Pereira y desde ahí tomar un taxi o algún tipo de transporte al centro de tratamiento, que en este caso sería el Hospital San Jorge de Pereira. Esta familia, porque no, el niño no viene solo, por supuesto, viene con la mamá y generalmente viene la abuela también o alguna tía,
Y tengamos en cuenta que en la casa campesina, quedaron otros 4 niños al cuidado del mayor, que tendrá 12 años, porque el papá tiene que ir a sus labores del campo. Entonces llega al consultorio, y en este consultorio un ortodoncista, como cualquiera de nosotros, lo va a atender, revisa la historia clínica, mira el proceso cuál ha sido, qué estaba planeado para el día de hoy, se sienta y evalúa y toma decisiones. Y más o menos en 5, 10, 15 minutos despacha al paciente y quedó listo para devolverse otras 5 horas. Ese ortodoncista requirió para ese tratamiento de 5, 10, 15 minutos un enorme conocimiento y experiencia acumulada durante muchos años de tratar este tipo de pacientes, y una destreza manual muy, muy especializada para realizar las maniobras que requiere el tratamiento. Entonces, ¿por qué un paciente habría de echarse un viaje de 5 horas de ida y 5 de regreso para un tratamiento a un lugar distante? Y la razón es porque hay muy poquitos profesionales en el mundo que tratan este tipo de anomalías. Entonces, inclusive en los países desarrollados, los pacientes deben viajar largas distancias para llegar a su centro de tratamiento. Entonces, aquí claramente hay un problema, hay una falencia en nuestro sistema que está generando en estos niños grandes dificultades y grandes retos para poder acceder a tratamiento. Y al final del día, lo que nos sucede a nosotros en los que tenemos experiencia con la bipalabra en Dios es que después de 20 años de hacerlo, y hasta si hacemos una evaluación hacia atrás, nos damos cuenta que los tratamientos que hicimos o que hemos hecho, probablemente los resultados sean por debajo del estándar de nuestra consulta particular en pacientes no fisurados en el consultorio, y que vamos a encontrar también una gran cantidad de deserción y abandono de los tratamientos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para cualquier ser humano ceñirse a un régimen de traslados y de citas, aún teniendo los recursos, porque nosotros hemos hecho el ensayo de conseguir recursos y pagarle a los pacientes el transporte y si es del caso, dormir la dormida aquí en la ciudad. Y resulta que eso tampoco resuelve el problema, porque no es solo un problema de recursos. Pensemos en el trastorno que implica para esta familia cada vez que este niño tiene que venir a la cita. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estos niños? No es que el labio y paladar hendido sea una anomalía congénita muy difícil de tratar, porque realmente no lo es. Los protocolos que hay y las técnicas que se han desarrollado son muy eficaces. Y tampoco, como les digo, es un tema de recursos. Entonces, para mí, el problema está en unos paradigmas que probablemente sea el momento de reconsiderar. Y el primero es el que llamo el paradigma de la cita mensual, es decir, que la ortodoncia, como la hacemos nosotros, como nos entrenamos y como funciona actualmente en el mundo, requiere que el paciente vaya al consultorio cada mes. ¿Sí? El segundo paradigma es el paradigma del ortodoncista artista. Entonces, el ortodoncista realmente, para hacer buena ortodoncia, requiere un entrenamiento muy especializado y una enorme cantidad de experiencia y de destreza manual, y conectar su cerebro con sus manos para llevar unas acciones mecánicas a través de un alambre a los dientes del paciente. Es una operación compleja, ¿sí? Entonces, para mí el problema está ahí. Ahora, eso porque es importante, y voy a hacer otro pequeño paréntesis con un poquito de historia, porque quiero, como les digo, llevarlos al problema a través del ángulo que es. Entonces, así como el doctor dice que tiene, el doctor Giraldo nos decía ahora que tiene una frase preferida, yo también tengo una que me gusta mucho, y es la siguiente: que la ciencia es la acreción de certezas provisionales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre estaremos actuando sobre la base de unos conocimientos que, gústenos o no, son provisionales, porque la ciencia es así. Nosotros tenemos unas teorías y una serie de ideas que nos guían en nuestro quehacer académico y de investigación, pero resulta que no son estáticos, van cambiando dependiendo de los cambios que se van dando en el camino. Entonces, la ciencia, el proceso de avance científico no es una secuencia de grandes descubrimientos, sino más bien un largo y tedioso proceso de pequeños
de pequeños fracasos y pequeños aciertos que nos van guiando por un camino donde las cosas lentamente van cambiando. Entonces, el mejor ejemplo o uno de los grandes ejemplos de esos es el cambio que hubo entre, y aquí la imagen de la izquierda es una obra de arte que está representando lo que llamaban la peste negra. Y cuando sucedió la peste negra o las tres pestes que hubo de Yersinia pestis y en todas las pestes que ha habido en la humanidad hasta el siglo XIX, la teoría dominante en todos esos años, y hablo de las personas que estudiaban esto y trataban a los pacientes, era que todas las infecciones provenían del miasma, que era como un aire fétido que emanaba de las aguas y de la tierra, y que en esa nube fétida estaban los elementos que enfermaban a las personas. Y eso lo pensaban porque en los barrios con más problemas higiénicos era donde más enfermos había, entonces asociaban eso con este aire. Y no fue sino hasta el siglo XIX cuando Louis Pasteur no fue que descubriera de un golpe la teoría bacteriana de la enfermedad, pero con lo que se fue acumulando a través de los años y con la capacidad que él tuvo de investigar lo que otros no pudieron porque tuvo acceso a tecnologías nuevas como el microscopio para ver lo que antes no se podía ver, cambiaron el paradigma de la teoría miasmática de la enfermedad por la teoría bacteriana de la enfermedad. Y esto simplemente es como para ubicarnos en ese sentido de la transitoriedad del conocimiento y de las leyes, ¿sí? Y tenemos, como dice Andrés, por esta razón tenemos que aprender a desaprender y volver a aprender, porque el conocimiento es temporal. Y yo creo, lo que él dice es muy cierto, el futuro cada vez más va a requerir una rapidez para cambiar de paradigmas y adaptarnos, porque cada vez es más rápido el avance de la ciencia. Entonces, Pasteur, al descubrir quien haya descubierto el telescopio y ponerlo en manos de Pasteur dio un salto enorme en el conocimiento de la ciencia porque pudo ver algo que antes no se podía ver y cambió radicalmente la manera de pensar. Muy bien. Héctor, voy a ensayar otra vez a ver si nos funciona la animación. Ahí está bien. Bueno, voy a asumir que estamos bien. Entremos al tema. Se ve totalmente oscuro. Totalmente oscuro. No puede ser. Bueno, muy bien, entonces, como tenemos la capacidad de adaptarnos, vamos a tratar de ver cómo funciona esta presentación sin las animaciones, Héctor. Entonces, vamos a entrar directamente en el... Ahí está negro otra vez, Héctor. Héctor. Completamente oscuro, doctor. Uf, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo nos... O si quiere le puede volver a dar al link sin problema y volvemos a aceptarlo. Sin problema. ¿Ensayamos a ver? Sí. Vamos a ver. ¿Y es devolviéndome acá o qué? Debe darle donde dice dejar estudio y volver a darle al link. Perfecto, doctor. Si quiere compartir. Vamos a ver. Por favor. Crucemos los dedos. Dice que Firefox no puede permitir acceso permanente a su pantalla. ¿Le parece bien que lo hagamos por Google Chrome? Sí, perfecto.
Bueno. Listo, doctor. Cuando quiera compartir la pantalla, adelante. Aquí voy. Muy bien, vuelve y juega. ¿Qué tal aquí? Perfecto, doctor, perfecto. Uf, que conste que usted fue el que me dijo que lo montara en Firefox. Ok. Sí, lo hace. Muy bien. Ahora sí entremos en materia. Salimos de la historia y de la pandemia. Ahora entremos a analizar concretamente el COVID-19 como el acelerador del cambio paradigmático. Como les decía, yo no creo que el COVID va a generar grandes cambios en la humanidad, pero sí va a generar unos cambios muchísimos puntuales en la manera que hacemos muchas cosas. Entonces, nosotros como ortodoncistas claramente tendremos que tomar decisiones y adaptarnos a unas nuevas circunstancias muy puntuales que en la medida en que vamos avanzando se van a ir aclarando, porque también es cierto que es muy poco lo que sabemos en este momento y creo que todos tenemos claro que esto lo hemos ido abordando poco a poco según cómo se vayan planteando los problemas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema en este momento? ¿Cuál es nuestra preocupación como ortodoncistas en este momento pensando en el futuro? Me atrevo a decir por lo que yo veo y por lo que veo en mi práctica y lo que hablo con mis colegas, que una gran preocupación es que nuestros pacientes no van a desear asistir a la consulta de la manera como lo hacían antes. Y eso es así porque les da miedo al contagio. Y ese miedo va a durar mucho tiempo, inclusive probablemente cuando haya una vacuna y esto vaya, digamos, la parte fuerte de esto haya pasado. Yo sí creo que va a haber en el imaginario de las personas un poquito más de prevención hacia este tipo de problemas biológicos. Entonces, esto es un hecho que yo creo que no va a pasar rápidamente. Otro tema es la falta de dinero. Entonces, todos sabemos que la contingencia actual está teniendo y va a tener implicaciones financieras, económicas, y no creo que sea por poco tiempo. Entonces, nuestros pacientes van a tener que reorientar sus recursos hacia gastos que ellos consideran más urgentes y más indispensables. Y claramente la ortodoncia no va a estar arriba en esa lista de prioridades en la mayoría de los casos. Y hay otro tema que no necesariamente está asociado con el COVID, pero sí tiene que ver por el tema del transporte público, y es la incomodidad asociada al desplazamiento de las personas para llegar a la consulta. Entonces, desde tiempo atrás, nosotros los que ya llevamos muchos años ejerciendo, nos damos cuenta cómo cada vez es más complejo para nuestros pacientes llegar al consultorio, encontrar estacionamiento, y para asistir a su cita. Cada vez se ha vuelto más un sacrificio más grande para nuestros pacientes y eso solamente va a empeorar. En América Latina, por lo menos, yo veo que ninguna ciudad ha sido capaz de revertir esa tendencia a que el transporte público y a la movilidad urbana siga deteriorándose. Entonces, y ahora con el tema de la posibilidad de contagio en el transporte público, pues esto se va a complicar aún más. Otro tema es el incremento del costo de la atención. También estoy seguro que todos ustedes ya se han sentado a hacer las cuentas y se han enterado de que si nosotros antes veíamos 20, 40, 60 pacientes en el día y teníamos unas operaciones que eran rentables y en muchos casos con una rentabilidad que no era tampoco tan halagadora, ahora cuando nos dicen que podemos atender entre 8, 10 y 15 pacientes al día, la ecuación
claramente se va a afectar, ¿sí? Entonces, el tema, perdón, de la reducción de volumen del paciente claramente va a afectar la ecuación financiera. Y lo otro son los costos directos por el COVID-19, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia y en todo el mundo, supongo que todos tenemos muy claras las cuentas de que toda la artillería de protección para nosotros mismos, nuestros colaboradores y los pacientes, ha tenido un costo tremendo para implementarse, ¿sí? Entonces, esos costos, que son costos que se pueden contar por cada vez que el paciente se sienta en la unidad, y además los costos asociados a la reducción del volumen de pacientes que podemos ver, necesariamente van a afectar la ecuación. Y esa ecuación quiere decir que alguien va a tener que poner la diferencia. Y todos sabemos cómo, por lo menos en América Latina, cómo son de sensibles nuestros pacientes a los cambios de precios y cómo es un mercado, el mercado de la ortodoncia se ha vuelto supremamente sensible, pareciéndose cada vez más a un producto commodity donde son los consumidores quienes ponen finalmente el precio. Entonces, ayer vi esto, que es un artículo de, creo que del jueves, en el Wall Street Journal, solamente para darnos cuenta que el tema está en la mesa. Y aquí en Estados Unidos, donde las economías son un poco diferentes probablemente y es más fácil trasladarle estos costos al paciente, allá ya detectaron el gran reto que tienen los especialistas de la salud oral para resolver estos retos financieros asociados al COVID. Ahora, entonces, el problema, por lo menos por ahora, con lo poquito que sabemos, para mí está más o menos claro, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos resolver ese dilema? Rompiendo paradigmas. Como decía Andrés, llegó el momento de desaprender, y desaprender no es otra cosa distinta a cambiar de paradigma, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de cómo en las diapositivas, ahora que no pudimos ver, hacíamos una reflexión de que los grandes cambios de paradigma en la historia siempre se han dado por nuevos conocimientos, como por ejemplo, al tener ya un microscopio, los científicos pudieron identificar los gérmenes directamente. Entonces, los nuevos conocimientos generan cambios paradigmáticos que avanzan la ciencia. Y lo otro son las crisis, como por ejemplo las pandemias que ha habido en la historia. Entonces, en este momento tenemos nuevos conocimientos asociados a lo que hacemos como ortodoncistas y yo particularmente que trabajo plásticos, nuevos conocimientos en este momento y cada día están saliendo más que tienen que ver con los polímeros. Entonces, muy pronto nosotros vamos a tener unos polímeros que ni siquiera nos soñábamos anteriormente, polímeros inteligentes que van a poderse activar con estímulos como luz, temperatura, humedad. Estamos teniendo enormes avances en los software para modificar digitalmente la posición de los dientes. Cada vez son más precisos y tienen más capacidad de generar y utilizar algoritmos llegando cada vez más a la aplicación de la inteligencia artificial a la modelación ortodóntica de los tratamientos, a la modelación 3D de los tratamientos, ¿sí? Entonces, en la medida en que incorporemos más y más información a los algoritmos, llegará un momento en que las simulaciones que hace el software van a ser muy superiores a las que actualmente se hacen. Hoy por hoy, como todos saben, hay unos software muy sofisticados para simular tratamientos de ortodoncia, como los que tendrá probablemente el más sofisticado es el Invisalign, que es la compañía más grande. Pero ninguno hoy en día funciona sin la intervención de un ser humano, porque todavía no tiene la capacidad. Lo mismo sucede con el diagnóstico. Nosotros tenemos software para hacer diagnóstico, pero todavía no ha llegado al punto que no requiera al especialista. También hay cambios en la biología molecular. Y la crisis, podríamos decir que no solo el COVID-19, sino este problema de la movilidad urbana es una realidad que tenemos que resolver. Y el tema, como les estábamos planteando, de la comoditización de la ortodoncia y cómo por el volumen vamos a tener que dar una solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Romper paradigmas. Hay que romper el paradigma del ortodoncista artista
y hay que romper el paradigma de la cita mensual, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mi percepción y de la manera como nosotros estamos orientando nuestras consultas y nuestros proyectos de investigación y nuestras iniciativas es que vamos a poderlo hacer a través del uso de alineadores secuenciales manufacturados digitalmente, como los que todos ustedes conocen, y además un sistema de monitoreo digital remoto. Ahora, yo creo que en este momento cualquiera de las personas que está oyendo esta conferencia podría implementar estos sistemas. Probablemente hoy en día no se pueda hacer con la precisión que va a tener en muy poco tiempo, pero hoy por hoy cualquier persona podría estar haciendo tratamientos diseñados digitalmente con alineadores plásticos termoformados e implementados de manera remota con su correspondiente monitoreo. Y les voy a explicar cómo podríamos en este momento hacer. Entonces, primero el monitoreo. ¿Qué podría uno hacer hoy en día? Lo más fácil es comprar el servicio de Dental Monitoring, que es una compañía francesa que ha desarrollado un sistema muy sofisticado basado en imágenes fotográficas tomadas con el celular, y hacen una cosa muy ingeniosa, y es que pueden tomar las imágenes que el paciente se toma con esas herramientas que ellos le mandan a uno, y tienen la capacidad de utilizar esas fotografías para generar imágenes 3D del paciente y adicionalmente ir viendo cómo los dientes de una cita a otra van moviéndose con mucha precisión. Es decir, que pueden realmente inclusive monitorear un tratamiento mejor de lo que lo hacemos nosotros visualmente, porque ellos con el software que tiene y con la capacidad que tiene de convertir esas fotos en modelos 3D y de comparar el anterior con el siguiente, nos pueden decir si el diente ha rotado 3 grados o 4 grados o 10 grados. Y si a eso le sumáramos que tenemos un STL del tratamiento del paciente, un STL es una imagen digital del tratamiento que se hizo previo, nosotros podríamos comparar cómo va el paciente versus cómo debería ir según la etapa de alineador que tiene. Ahora, Dental Monitoring es una compañía relativamente nueva, como les decía, es francesa, y fue inicialmente concebida para tratamientos de ortodoncia convencional con brackets. Y obviamente, creo inclusive que hace un mejor match con la ortodoncia de alineadores por el tema que les decía de poder comparar inclusive con lo que yo quisiera tener en este momento o con lo que tenía planeado tener en este momento. ¿Qué problema tiene Dental Monitoring? Que es costoso, puede costar $400 por paciente. A uno le mandan una caja y unas instrucciones, uno descarga una aplicación en el celular, hay que entrenar al paciente, entregarle estas herramientas y él simplemente mensualmente va mandando las fotos de progreso. Otra posibilidad es, hay compañías de alineadores que ya tienen incorporado dentro de su paquete la herramienta de monitoreo digital remoto. Invisalign está desarrollando ya soluciones para eso. ClearCorrect, que es como el competidor más grande que tiene Invisalign, tiene acceso. A ver, la compañía ClearCorrect fue adquirida por la compañía Straumann, ¿sí? Porque Straumann, como muchas otras compañías, jugadores globales grandes de productos dentales, han entrado en el negocio de los alineadores. Straumann lo hizo comprando una compañía de las grandes que hay actualmente, que es ClearCorrect, y a la vez Straumann compró la compañía Dental Monitoring. Entonces, se ve claramente su estrategia y es de empaquetar las dos cosas de una manera mucho más integrada para el uso del paciente. Entonces, yo, al comprar los alineadores de la compañía ClearCorrect, puedo también recibir las herramientas del monitoreo remoto. ¿Qué problema tiene? Creería que es el mismo del Dental Monitoring, y es que debe tener un costo considerable, que para nosotros en América Latina eso siempre es una consideración importante porque nos pega muy fuerte el cambio de moneda. Otra solución que fue la que aplicamos en nuestro proyecto de labio y paladar hendido con SmileTrain es que desarrollamos nuestra propia herramienta, mucho más simple, por supuesto,
porque recuerden que nuestro proyecto con labio y paladar hendido es con pacientes campesinos, generalmente con acceso en Colombia, y yo creería que en todos los países de América Latina, hasta las personas más humildes y que viven en los lugares más remotos, hoy por hoy tienen acceso a señal móvil y a un dispositivo. Entonces, por esa razón, tratamos de utilizar ese dispositivo para obtener información del tratamiento del paciente de la manera más simple posible. Entonces, esa aplicación le permite al paciente, allá en su lugar de origen, tomarse mensualmente unas fotos con los alineadores puestos, que básicamente nos permite ver como los problemas más grandes dentro de un tratamiento de ortodoncia con alineadores, que es los daños en los aparatos y la falta de adaptación del alineador en los dientes del paciente. ¿Con qué idea? Con que si nosotros, en vez de ver este paciente campesino cada mes con el sacrificio que eso implica y lo improbable que va a ser que sea capaz de sostenerse dentro del tratamiento, más bien lo citamos cada 3 o 4 o cada 6 meses, probablemente cambiemos radicalmente la dificultad que hay, por lo menos en este mundo del labio y paladar hendido. Entonces, si ese paciente pudiera mandarme información desde donde está, que me permitiera a mí detectar problemas, para que solo en caso de problemas yo le pidiera que viniera al centro de tratamiento, es probable que podamos, que va a cambiar, como les digo, radicalmente la posibilidad que tenemos de tratar a estos pacientes. Entonces, esto es algo que yo creo que, pues, nosotros lo hicimos y realmente no implicó una gran inversión ni tiene grandes complejidades técnicas, pero aclaro que es también una aplicación súper, súper simple. Ahora, ya tenemos posibilidades de monitoreo remoto hoy, que se las acabo de explicar. Ahora, ¿cómo implementamos la manufactura de alineadores o la capacidad de adquirir alineadores plásticos termoformados para mis pacientes con la idea de que yo pueda hacer el tratamiento en un esquema nuevo, rompiendo paradigmas, logrando que yo pueda hacer un tratamiento confiable, predecible, sin que el paciente venga cada mes a mi consultorio? Entonces, hoy por hoy, ¿de dónde puedo sacar yo mis alineadores? La forma más fácil es a través de casas comerciales, que hoy por hoy hay muchísimas. Las más grandes que hay en el mundo son claramente Invisalign de lejos y probablemente está de segundo ClearCorrect, que ha cambiado de imagen en su adquisición por Straumann, cambió a esta nueva imagen que tiene unos colores un poco más vivos. Estas compañías, yo diría que hace 5 años, 6 años, uno podía contar más o menos en yo lo hacía mucho en el Congreso de la Asociación Americana, donde es una muestra comercial enorme. Yo contaba la cantidad de compañías cada año que aparecían nuevas. Y recuerdo que siempre iba aumentando de 10 a 15 a 35, hasta que algún día ya dejé de contar. Hoy por hoy, yo creo que no hay forma de hacer un registro de todas las que hay, porque, entre otras cosas, Invisalign, sus primeras patentes empezaron a vencerse en el 2019. Entonces, eso ha abierto dramáticamente el acceso a este mercado. Los precios de la tecnología requerida para hacer alineadores han bajado, entonces, Es un entorno muy competido. En Colombia, no más, que es un país bastante pequeño, yo creería que entre las compañías que hay funcionando y las que hubo y ya no están, puede haber 10 compañías de alineadores. Entonces, eso es buenísimo, por supuesto, porque eso necesariamente va a bajar el precio de los alineadores, porque el gran problema de comprarlos en una casa comercial es que, por supuesto, son soluciones costosas. Con esta ampliación de la oferta, ha bajado los precios, lo cual es claramente una ventaja, pero también está el problema de que se hace más difícil escoger cuáles son los que realmente producen alineadores de buena calidad, porque las variables que juegan en esto de hacer alineadores plásticos para hacer ortodoncia son muchas, y la posibilidad de fallar en el material, en los algoritmos de simulación,
son muy altas, y entonces yo diría que hay un reto enorme. Hay que explorar y buscar compañías que usan materiales adecuados y que tienen una plataforma de simulación y una capacidad de simulación lo mejor posible. Otra alternativa que está muy en boga actualmente, especialmente en Estados Unidos y en Europa, es la manufactura de alineadores dentro de la consulta. Siempre pongo este es un amigo de la Universidad de Washington, que se llama Ruskos Ravi, es un colega ortodoncista, y él es como en Estados Unidos, es una de estas personas que ha sido muy, muy vehemente en la proposición de hacer cada quien sus alineadores en su consulta, y se ha vuelto, él dice que es un entrenador personal para ortodoncistas digitales. Entonces él tiene el servicio de asesoría para que cada quien en su consulta monte la tecnología requerida para hacer alineadores. Si alguien quiere hacerlo, creería que es importante pensar en recibir asesoría. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien es cierto que ha bajado de precio, todavía es costosa. Entonces, los errores que se pueden cometer en el montaje de esta capacidad son muchos y son muy costosos. Entonces, yo creo que una asesoría ahí le ahorra a uno muchísimos dolores de cabeza y muchísimo dinero. Solamente piensen en que yo compro una impresora que vale $40,000 y resulta que por alguna razón que yo no tenía muy clara, este no era exactamente el sistema de impresión ideal para hacer placas termoformales, sino que era muy buena para otras cosas. Ese error costaría un montón de dinero. Otro problema de esto es que como la tecnología avanza tan rápidamente, el riesgo de la obsolescencia de esta tecnología es muy alta. Entonces, hacer una inversión enorme para que el año entrante cambie la tecnología y haga obsoleta la que tengo, es un riesgo que hay que tener en cuenta. Entonces, esta solución es ideal para los que estudiamos los alineadores y creemos que somos capaces de a través de más estudio y más depuración en los sistemas de manufactura y de simulación, podemos hacer mejores tratamientos. Es ideal, porque qué bueno yo controlar todas las variables. El gran problema es que tiene estos riesgos financieros. Y la última opción es algo que hoy por hoy se menciona mucho en Estados Unidos, sobre todo hay una gran campaña de la Asociación Americana de Ortodoncia para tratar de frenar estas compañías, que son las que venden directamente al consumidor. O sea, un paciente se mete a internet, entra a una plataforma, manda una foto y le mandan un kit para que se tome una impresión, devuelve el kit por correo y a su casa le mandan los alineadores. En Estados Unidos hay muchos ortodoncistas que están utilizando estos sistemas para proveer tratamientos a sus pacientes. Es decir, hacen una intermediación, pagan $1,800 por los alineadores, se lo entregan al paciente y cobran ya su supervisión. Eso como alternativa, pues, a utilizar las otras casas comerciales. Pero realmente esto está enfocado a los pacientes para que hagan su ortodoncia sin nosotros. Y esa es una realidad que yo creo que es importante que todos conozcamos y la observemos de frente, porque mi percepción es que eso no va a desaparecer. Y de hecho, yo lo que creo es que va a seguir creciendo. Las compañías que hacen esto consiguen con muchísima facilidad hoy en día fondos de inversión que están pagando el desarrollo de esto y pagando los litigios que tienen que enfrentar en cada estado en Estados Unidos. Y francamente yo creo que esto no va a desaparecer. Creo yo que durante un tiempo se va a posicionar como la solución para problemas pequeños, como de la misma forma como nosotros, en vez de ir donde el optómetra para la presbicia, lo que hacemos es ir a un Walmart y medirnos cuatro gafas para ver con cuál leemos mejor el celular y nos vamos. Yo creería que por lo menos por lo pronto ese va a ser como el nicho al que va a responder eso, mientras se va aclarando ese panorama. Muy bien. Entonces, ya tengo la posibilidad de conseguir alineador eficaz. Ahora, ¿qué me está faltando? Yo romper el paradigma y empezar en mi consultorio a tratar de enfocar mi práctica hacia cambios que estoy anticipando hacia el futuro. Realmente lo que en mi criterio falta por acabar de desarrollar son los modelos de atención.
y no solo para alineadores, para ortodoncia con alineadores, sino en la práctica convencional con brackets. Nosotros, de cara a estas nuevas circunstancias, tenemos que hacer un esfuerzo, y estoy seguro que todos lo están haciendo, porque de hecho es una necesidad práctica, tenemos que hacer un esfuerzo para repensar la manera como atendemos los pacientes en el consultorio, ¿sí? No solo se trata de poderlos ver de manera remota, sino que por supuesto requiere un repensamiento del modelo, pero también en el consultorio tenemos que repensar el modelo. Y cuando lo hacemos con alineadores, la consulta de ortodoncia es muy diferente. En Colombia no hay, que yo conozca, y creo que conozco a las personas que más alineadores hacen, no creo que haya una consulta todavía con una mayoría de pacientes de alineadores, pero a eso creo yo que poco a poco en América Latina se va a ir llegando. En Estados Unidos es muy frecuente, en Europa también y en Asia. Y esos flujos de atención de pacientes con alineadores es bien diferente al flujo de atención con brackets. Y de la misma manera, los flujos remotos, donde el paciente en vez de venir cada mes, viene cada dos, tres o cada seis, y lo demás yo lo voy suplementando con el monitoreo remoto, requiere unos flujos específicos de atención, y creo que eso es en lo que estamos actualmente trabajando para de cara a estos nuevos retos. ¿Qué pasa con eso? Que tampoco tenemos claridad en los protocolos de que los entes regulatorios nos han dado de frente a la pandemia. Entonces, se demoraron mucho, por lo menos aquí en Colombia, las autoridades para darnos las guías de cómo tenemos que atender a los pacientes, lo cual ha hecho que nosotros nos hayamos demorado para implementarlos, y ahora lo que nos toca, una vez implementados, es irlos modificando en la medida que vamos entendiendo mejor este nuevo mundo. Entonces, creo yo que eso es el por lo menos para mí, que llevo implementado todo lo demás, digamos, la tarea que yo tengo pendiente por acabar de curar es ese tema de los flujos nuevos de atención. Y con eso termino. Quiero nuevamente agradecerle a Héctor por esta invitación. Creo que el solo hecho de que estemos aquí haciendo este ejercicio un sábado, todos sentados en los computadores, es prueba suficiente de que estamos rompiendo paradigmas y es prueba fehaciente de la teoría del doctor Giraldo, que tenemos que desaprender la manera anterior de hacer las cosas para aprender una nueva. Y les insisto en que la ortodoncia, por lo menos en mi concepto y por lo que yo he observado en los últimos años, está claramente en el camino. Y es un cambio influenciado por tecnologías digitales nuevas que nos están poniendo en la mano, y estamos aprendiendo a adaptar a lo que necesitan nuestros pacientes y a lo que necesitamos nosotros. Entonces, muchas gracias y bueno, acaben de disfrutar este evento y felicito no solo a Héctor, sino a todos los organizadores, porque sé que es un grupo grande de personas detrás de esto. Sí, perfecto. Doctor, ¿pueden mostrar su presentación para que nos veamos? Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su disposición y la verdad que nos abre un panorama súper interesante de todo lo que está sucediendo actualmente con nuestra profesión. Y como dice usted, realmente no está pasando hoy, ya viene pasando hace un tiempo, simplemente que por lo que está sucediendo actualmente, creo que nos cambia la misión por completo y definitivamente tenemos que acelerar ese proceso de digitalización. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Muchas gracias a usted, Héctor. No se olvide informarle a sus conferencistas que los que utilicen Mac, que no usen Firefox. Sí, ya les dije, notificado. Que usen Keynote. Creo yo que el problema está ahí. Sí, ya les notifiqué, doctor. Muchísimas Super. Gracias. Un feliz día. Se cuidan. Igualmente. Hasta luego. Ok. Bueno, ahorita vamos a darle continuidad al programa, pero antes quiero compartirles una información. Resulta que para que apoyemos este emprendimiento, esta nueva propuesta súper interesante, la nueva plataforma CourseDoc, los invito a que alistemos nuestros celulares y tomemos nuestros screenshots y tomemos foto a la pantalla donde estamos viendo el evento y compartamos a CourseDoc en nuestras historias, porque la verdad esta plataforma
nos va a beneficiar a todos. Entonces es una manera súper interesante de estar compartiendo conocimientos y estando actualizados. Entonces necesitamos hacer viral este evento para que muchas personas, para que vaya creciendo la comunidad de CourseDoc. ¿Okay? Ahorita entonces voy a pasar a la presentación formal del siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es el doctor Julio Gurgel de Brasil. Él nos va a hablar sobre planificación digital para MARPE. El doctor Julio Gurgel es autor del libro MARPE, Expandiendo los Límites de la Ortodoncia. Es profesor de ortodoncia del posgrado de foniatría de la Universidad del Estado de Sao Paulo y tiene una clínica privada en Marília, en Sao Paulo, Brasil. Bienvenido, doctor. Y le doy la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor. Buenos días. Doctor, disculpe, ahí no le escucho. Ahí, perfecto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien. Perfecto. ¿Me escucha bien? Perfecto. ¿Todo bien? Todo muy bien. Cuando quiera compartir su presentación, adelante, el escenario es suyo. Sí. Me gustaría inicialmente agradecer la presencia virtual de todos. Es una manera nueva de compartirmos conocimientos, pero es un canal que está nos manteniendo activos. Yo puedo confesar que yo tengo aprendido muchísimo con estas actividades y le doy gracias a Héctor por la iniciativa de hacer este evento. Héctor y sus compañeros que le acompañaron en esto y para Merinzo también igualmente. Felicito también los conferencistas de diferentes países, algunos de los cuales son amigos que ya tuvimos juntos en otros eventos en años anteriores, como Héctor, como Andrés, que ya habló, como Jair de México, como los hermanos Montpel de España. Creo que estoy haciendo nuevos amigos. Desafortunadamente no tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, pero luego pronto tenemos la oportunidad de dar las manos, un fuerte abrazo que tanto nos hace falta en este momento, pero es algo preventivo. Nosotros como del área de la salud, es muy importante que tenemos como esto como una idea aclarada en nuestro comportamiento. Sí, perdón por mi español, sí, voy a hablar un poquito despacio, repetir algunas palabras, pero creo que se puede entender claramente. Igualmente las diapositivas también. Perdón, no veo su presentación, ¿la puede compartir, por favor? Sí, voy a compartir ahora. Ah, sí, perfecto. Sí. Creí que la había cargado, no se preocupe. No. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, como estaba hablando, las diapositivas van a estar en portugués. Pero voy a leerlas, están llenas de imágenes muy explicativas, entonces es posible comprender muy fácilmente. Yo tengo por preferencia mantenerlas en portugués porque trato siempre de actualizar la literatura y las informaciones. Tratamos de un tema hoy que es MARPE, que es muy actual, está muy de moda, muchos autores le interesan a empezar a trabajar, otros que ya trabajan piensan en mejorar sus éxitos con este aparato. Entonces trato siempre de estar actualizando las presentaciones. Sí, hoy vamos a hacer una exploración de una parte de todo el conjunto de que hablamos de MARPE,
que es específicamente la planificación digital. ¿Okay? En el contenido vamos a hablar un poquito de la importancia del planeamiento digital para lograrmos el anclaje bicortical, que es fundamental. Esto ya todos que trabajan con MARPE, todos que hacen investigaciones con MARPE, incluso algunos hallazgos recientes ya nos enseñan que el anclaje bicortical es algo fundamental para lograrmos más éxitos con el uso del aparato, técnica, como quieran, de MARPE. Vamos a hablar de la determinación de los largos, las dimensiones de los mini implantes. ¿Cuánto necesitamos de perfil transmucoso, de cuello transmucoso, o cuánto necesitamos de rosca? ¿Cuál es el largo de mini implantes que utilizamos de una manera customizada para los pacientes? Igualmente, también es muy importante que se pueda clasificar el estadio de maturación de la sutura palatina mediana. Hay publicaciones acerca de la determinación de estos estadios y es muy importante que se tenga la idea para que así se pueda tener algunas consideraciones clínicas que vamos a aclarar más adelante. Y por fin vamos a hablar, dar un ejemplo clínico digital de toda la planificación de MARPE para que se pueda tener un concepto completo de la importancia de los pasos, las etapas de la planificación de MARPE. MARPE, la palabra MARPE es un acrónimo, que viene de un término en inglés, Mini Screw Assisted Rapid Palatal Expander, que fuera basado en un artículo que fue publicado en 2010 por Lee Parque y dos residentes. Y yo lo defino como una alternativa clínicamente efectiva para la corrección de las discrepancias transversales de la maxila. Déjame aclarar la idea. Entonces, no estamos tratando solamente de la mordida cruzada posterior como cualquier discrepancia transversal de maxila. En pacientes que ya lograron o llegaron a estadios avanzados de maturación de la sutura palatina mediana. Punto. Déjame aclarar la idea de esta parte de la definición entonces. Entonces vean que son pacientes que no estoy utilizando ahí los pacientes adultos. O sea, esto puede pasar, tenemos maturación de la sutura palatina mediana en pacientes jóvenes, en los cuales necesitamos de mucho o de una gran cantidad de efecto esqueletal de la expansión. Entonces, MARPE no se es indicado solamente para pacientes adultos. Podemos utilizar en jóvenes que verificamos que están en estadios más avanzados de la maturación de la sutura palatina mediana. Entonces, la ventaja de MARPE es que tú puedes sumar a las fuerzas de la expansión de un disjuntor el anclaje esquelético. No solamente para lograrmos la expansión maxilar, pero también hacer la apertura de las suturas circunmaxilares. Entonces, logramos expansión e igualmente aflojamos las suturas. Y puedo sacar provecho de la apertura de las suturas circunmaxilares para hacer protracción de maxila. Entonces, un diseño que ya tiene un nombre un poquito diferente, que no es MARPE, pero sí IDRACS híbrido, porque son dos mini implantes, se puede utilizar en jóvenes para hacer la expansión y protracción. Entonces, es la filosofía que está alrededor del concepto MARPE nos permite hacer trabajos con tratamientos ortodónticos con la ventaja de ganar efectos esqueletales que no se logra cuando no se puede sumar a la expansión el anclaje esquelético. La expansión convencional, ¿no?
si utilizamos la expansión convencional, no, algunos pacientes no logran, pero el anclaje esquelético nos da la posibilidad. Yo tuve la oportunidad de estar con Dr. Parker, Dr. Lee en Corea, volví a Brasil, por trabajar ya hace mucho con las discrepancias transversales de la maxila. Yo fui invitado por el dueño de una editora brasileña llamada Dental Press para escribir un libro. Este libro tiene nombre de MAPE, expandiendo, ese es un portugués, ¿no? Expandiendo los límites de la ortodoncia, o sea, expandiendo los límites de la ortodoncia. ¿Por qué hablamos de las alternativas de tratamiento para problemas transversales? De la parte de diagnóstico, la planificación para MARPE, la técnica de inserción de MARPE, los tipos diferentes de MARPE que hay disponible en el mundo para que el doctor, el colega, el ortodoncista pueda elegir lo que está disponible en su país o que él se sienta más confortable. O sea, yo puedo decir que es un libro democrático en términos de conceptos. Entonces, dejamos varias opciones y varias orientaciones, explicaciones de todos los puntos que están acerca de MARPE. Y el día de hoy voy a hablar más específicamente de la planificación digital. Entonces, ahí tenemos una paciente de 25 años de edad. Vean que la paciente ya estaba con brackets, ya fueron adheridos los brackets. La paciente, inicialmente, no íbamos a tratar a la paciente con MARPE. Íbamos a tratar con una expansión dentoveolar. Pero, eso es una paciente de la especialidad. Entonces, me llegó la paciente a unos días, porque tenemos una ruta de profesores de la especialidad, me llegó. Estábamos hablando yo y uno colega de la especialidad que había una preocupación con esta paciente. ¿Por qué? Porque la paciente no necesitaba solamente de una expansión, pero también una corrección sagital. Y la corrección sagital deberíamos utilizar mucha compensación de los incisivos inferiores para hacer la corrección de este traspaso horizontal negativo. Aparte de que los incisivos superiores claramente se ve que aceptan vestibularización, el problema sería que la compensación de los inferiores sería demasiada. Entonces, pensamos que no solamente deberíamos trabajar con una pequeña expansión o una pequeña corrección transversal, pero sino la mejor ganancia de la expansión en esta paciente iba a ser el aumento del contorno de la maxila, el aumento del perímetro del arco maxilar. Pero para ganar o aumentar el perímetro maxilar, no es suficiente solamente movimientos dentarios. Es necesario también ganarmos efecto esqueletal, sumarnos un efecto esqueletal en este movimiento, en este tratamiento. Entonces, cambiamos el plan de tratamiento para MARPE, porque MARPE va a nos dar efecto esqueletal. Y efecto esqueletal va a aumentar el perímetro de la maxila. Ahí está. Vean que la atresia no es tan grande. Se podría, obviamente, crear una pequeña compensación dentoveolar transversalmente en esa maxila, pero necesitamos también tener en cuenta la corrección sagital. Mantuvimos el arco de la paciente que ya estaba ya en arcos rectangulares. Entonces, los arcos principales fueron cortados en los incisivos, la área de los incisivos. Perdón, estamos haciendo la inserción del MARPE. Entonces, vean que técnicamente hay algunos puntos para hacer inserción. Vean que estoy haciendo inserción con un contraángulo convencional, un mango giratorio manual, un maneral, ¿sí? Que se encaja en,
en un contraángulo convencional. Hay llaves específicas, mira la posición de los dedos, se haciendo la compresión en la cabeza del contraángulo. O sea, hay algunos puntos importantes para lograr un buen éxito en la técnica, ¿sí? Aparte, obviamente, de una planificación inicial y que incluye la parte digital. Ahí están los instrumentales, vea que no utilizamos de rutina los motores de implantes, pero si el doctor o el colega se siente más confortable, sí puede utilizarlo. Entonces, el maneral, el contraángulo, la llave y una fresa para hacer perforación cuando es necesaria. Volvemos entonces, que estaba comentando que mantuvimos el arco, pero cortamos el arco para que él no pueda atrapar el movimiento de la expansión. Ya está la expansión con sus resultados o con sus efectos, con el efecto esquelético, con la apertura de la sutura palatina mediana. Luego, 45 días después de la apertura, podremos cortar las extensiones que van desde el disjuntor hasta las bandas para que yo pueda seguir haciendo el tratamiento de la paciente o, si él no tiene brackets, para que yo pueda hacer la adhesión de los brackets y seguir con alineamiento y nivelamiento del arco. Entonces, no es necesario esperar un por medio de 6 meses para hacer la remoción del expansor para dar seguimiento al tratamiento ortodóntico. No es necesario. ¿Sí? Puedo hacer la continuación del alineamiento y nivelamiento o empezar el alineamiento y nivelamiento sin que se remueva totalmente el expansor, solamente se corte las extensiones. Vean que ya ahí la parte inferior de la pantalla ya con el diastema cerrado, el diastema entre los incisivos ya estaba cerrado. Y así seguimos con el tratamiento hasta que finalizamos logrando una buena oclusión, una excelente corrección con obviamente una compensación de los incisivos inferiores, pero en la cantidad más reducida, o sea, no en tan gran cantidad de la compensación de los incisivos inferiores, para que se pueda lograr una buena oclusión, una buena posición mandibular y obviamente una buena posición de los cóndilos en mandíbula. O la cóndilo en articulación, ¿sí? El concepto, entonces, muy importante que tenemos que tener en mente es el anclaje bicortical. ¿Cómo se define? ¿Qué es un anclaje bicortical? Para MARPE, el anclaje bicortical es cuando el mini implante está no solamente con sus roscas, su cuerpo, en el hueso esponjoso, como también en la cortical del paladar y la cortical nasal. Entonces, este concepto fue desarrollado, estudiado, investigado por la equipe de Dr. Fu Moon en la Universidad de California, en la UCLA. Este artículo fue publicado por Lee en 2016. Él nos enseña que la bicorticalidad, mientras más cantidad de bicorticalidad, hasta 2.5 milímetros, se aumenta de una manera muy semejante, pero aumenta la cantidad de expansión. Entonces, se puede lograr un por medio de 1 hasta 2.5 milímetros de bicorticalidad y ya tener una buena cantidad de mini implantes en el volumen óseo de la maxila, del volumen de hueso de la maxila, para lograrmos una buena disipación de fuerzas y ayudar en la expansión de la maxila. Vean que no, la ventaja de la bicorticalidad es la distribución de fuerza, que no está solamente en un mini implante que tiene un anclaje en una cortical y en dientes, en molares. Ese es un aparato dentro óseo soportado. Entonces, mientras más anclaje óseo tengo, más anclaje esquelético tengo, menor va a ser
las inclinaciones dentarias. Sabemos todos que ya hace muchos años que hacemos expansión, y la expansión en jóvenes también, en niños, se tiene efecto dentoviolar y efecto esqueletal. Pero si tienes la ventaja de utilizar el anclaje esquelético de una manera estratégica, se va a disminuir las inclinaciones dentarias y aumentar el efecto esqueletal. Por esto que buscamos siempre en la planificación de MARPE el anclaje bicortical. Ese es pienso que es el artículo más reciente de la literatura mundial acerca de MARPE, que estudia MARPE. Fue publicado el mes pasado en American Journal, en los cuales, ese artículo, los autores describieron que encontraron en la muestra de los pacientes tres tipos de anclaje. En la parte superior, el anclaje bicortical. En la imagen del medio, del punto medio, la imagen, nos enseñan que hay anclaje solamente bicortical en los mini implantes posteriores. Y en la imagen de abajo se ve que el anclaje solamente monocortical. Vean que claramente se ve el cambio de la posición del disjuntor. Mientras más adelante, tiene que cuidarse más porque va a tener naturalmente una inclinación. Y a lo largo de los mini implantes, si tú los utilizas de una manera patrón, vas a comprometer la bicorticalidad. Entonces es necesario que se haga una correlación de la posición del disjuntor con los largos de los mini implantes para lograr la bicorticalidad. Y los hallazgos científicos, las medidas que fueron utilizadas en este artículo, fueron significantes cuando comparados monocortical o bicortical el anclaje. En el anclaje monocortical se observó que el efecto esqueletal es menor y las inclinaciones dentoviolares son mayores. Entonces, una prueba reciente de que se debe buscar de todas las maneras el anclaje bicortical. Entonces, ahora vamos a estudiar las dimensiones de los mini implantes, ¿sí? Para la planificación de MARPE, entonces, elegimos el tamaño del disjuntor basado en la cantidad de expansión que deseamos. O sea, si necesitas de una expansión de 11 milímetros, va a utilizar un disjuntor de 11. Entonces, dependiendo de la marca del disjuntor MARPE que tú eliges, tú vas a elegir el tamaño del disjuntor. Luego que ya tiene elegido el disjuntor, tienes que identificar los puntos de inserción de los mini implantes en la área del paladar. Y luego después determinar las dimensiones, los largos de los mini implantes. Obviamente, ya lo sabemos de la descripción de Ludwig, que la área del paladar, que Ludwig describió como la zona T del paladar, por su imagen de esta zona ser muy semejante a la letra T. Esa es la área favorable a la inserción de mini implantes en paladar para todo el tipo de uso que el ortodoncista quiera hacerlo, para que todo lo que quieran hacer para traccionamiento de canino, para distalización, como quieran, debemos respetar la zona T para que se pueda tener más éxito. Obviamente no es mandatorio poner mini implante o hacer la inserción de mini implante solamente en la zona T. Se hace en áreas afuera de la zona T, que va a ocurrir es que aumenta las tasas de fracaso. Entonces, por eso que Ludwig
describió que las zonas más seguras, las zonas que se logra más éxito, son, es esta zona llamada zona T. Después, los autores más recientemente, como Borrasa, este otro dibujo que hay de Borrasa, ya enseña que la parte horizontal del T es más ancho, ¿no? Este se puede tener un poco más de libertad entre las rugas, segunda, tercera ruga, un poco más para atrás de la segunda ruga, pero en la área de los molares, sí, la parte vertical ahí del T, y ahí sí es más estrecha. Yo tomé la libertad de para Marpe hacer una actualización de este diseño, porque en verdad tenemos ahí como una letra fenicia, ¿no? Es un T, pero dos letras fenicias, no me acuerdo de nombres, no tuve tiempo de buscar la información, pero me parece así, no un T, porque la parte posterior, o sea, desde el agujero incisivo hasta el final del paladar tenemos la sutura, entonces no vamos a hacer inserción de mini implantes en sutura. Yo nunca me gustó la idea de hacer inserción en la sutura porque es una zona muy instable, no se sabe la cantidad de hueso que tiene, entonces para MAPE principalmente, es por diseño de los disjuntores, jamás vamos a ponerlo en sutura. Entonces, vamos a tener que explorar las áreas laterales de la sutura. En la área anterior también, los mini implantes deben estar alejados de todo el camino del foramen incisivo. Entonces, también la parte central, no debemos estar muy acercados para poner los mini implantes, porque se va a poner el mini implante, puede tener alguna inclinación y llegar al canal incisivo. Eso va a bajar la cantidad de anclaje. El aumento de la cantidad de mini implante en el hueso, o sea, un nuevo mini implante que tiene una dimensión, un largo previamente establecido, previamente calculado, va a nos dar un aumento del anclaje esqueletal y igualmente va a disminuir la posibilidad de hacer algún doblez en este mini implante por su fuerza, hacer alguna fractura de este mini implante, una sobrecarga en este mini implante. Entonces, es muy importante no solamente elegir la posición del disjuntor, como igualmente los mini implantes que le acompañan debe de ser una proporción, un tamaño que vamos a tener una excelente buena distribución de las fuerzas de expansión. Si fuéramos a hacer un cálculo ya básico para el largo de los mini implantes, ¿sí? Yo vi que en principio de las propuestas de MARPE y hasta hoy algunos autores ya eligen como previos tamaños o tamaños fijos, ¿sí? Entonces, si vamos a pensar un tamaño mínimo para trabajar con MAPI, debe de ser un mini implante de 11 milímetros. O sea, si piensas a trabajar con MAPI, debes elegir mini implantes o compañías que te puedan ofrecer mini implantes largos, diferentes de los mini implantes que utilizamos para la técnica interradicular, por ejemplo, que no son indicados para hacer sustitución de mini implantes que se usan en la área del paladar. ¿Por qué que los mini implantes de la área del paladar tienen que, dimensiones específicas? Porque solamente en el encaje del disjuntor, o sea, en la guía, en el cuerpo del disjuntor, ya nos va a ocupar 2 milímetros de perfil transmucoso, de cuello. Después, en la cimentación del aparato o en la posición del disjuntor, puede llegar a un punto donde el cuerpo del disjuntor no está muy apegado a la mucosa del paladar. Entonces, puede haber la necesidad de dejar un espacio entre el cuerpo del disjuntor y la mucosa. Eso es variable. Entonces, yo no puse en la cuenta total. Se suma al encaje del guía y supuestamente si el disjuntor está pegado en la mucosa, más 2 milímetros, ¿sí? Del grosor de la propia mucosa del paladar.
que tiene un promedio de 2 milímetros. De acuerdo con los conocimientos, de acuerdo con las publicaciones de Bert Meusen, que ya conocemos ese concepto hace mucho, hay un mínimo de mini implantes que debe estar en hueso para logramos una buena estabilidad de este mini implante. Y esta cantidad es de 6 milímetros. Entonces, sin embargo, vamos a ver que la porción posterior de la maxila, algunas veces el hueso es muy fino, ¿sí? Debemos buscar en la área anterior por lo menos estos 6 milímetros de anclaje. Y se suma igualmente a los números que ya fueron descritos, la bicorticalidad, que debe ser de no mínimo 1 milímetro. Entonces, mira que tenemos que elegir mini implantes específicos para área del paladar. Si formamos describir en términos, en números, las partes que componen un mini implante, se ve que hay diferencia cuando comparamos los dibujos, los diseños de los mini implantes interradiculares, extraveolares, para MARPE o que sea en general para área del paladar. Para área del paladar, yo elijo para cualquier uso, que sea para MARPE o no, un mini implante que tiene su perfil transmucoso, su cuello transmucoso, mínimo de 4 milímetros. Y el cuerpo, las roscas, mínimo de 6 milímetros. Entonces vean que para que se pueda hacer una planificación de estas dimensiones de mini implantes, escribimos un capítulo del libro, el capítulo 3. Yo, los amigos que están con sus nombres aquí, el Curi, Araújo y Demetrio, el capítulo 3 del libro describimos lo que llamamos de protocolo de seguridad MARPE. En verdad fue un protocolo desarrollado por Curi y hicimos las adaptaciones para describir en nuestro libro. Entonces, para tenernos una idea de dónde buscar las áreas de inserción de los mini implantes y las áreas que son más comúnmente utilizadas para inserción de los mini implantes para MARPE, fueron definidas las áreas por números, que van desde el número 1 hasta el número 4 en una área anterior. Entonces, desde la distal del segundo molar hasta la distal del primer molar, se ubican las áreas 1, 2, 3 y 4. Y la área anterior fuera determinada con una área, una medida oblicua, inclinada. Esto es para los iraques híbridos, que son las modalidades de aparatos dentro óseos soportados, utilizados no solamente para expansión, pero sino también para protracción de maxila. Entonces, como vamos a hablar de MARPE hoy, vamos a tratar de utilizar ahí la descripción y la ubicación de las áreas de 1 hasta 4. Obviamente, también ya todos los que utilizan MARPE, enseñan MARPE, ya tienen muy claro que MARPE es mandatorio hacer la planificación con tomografía. No hay formas de tú de hacer la planificación, indicación de MARPE, sin que el paciente no tenga no fuera referido a hacer una tomografía de haz cónico. Entonces, es mandatorio. Si todos que trabajan con MAPE enseñan, indican y refieren sus pacientes para tomografía. El VOXEL, las características de esta tomografía. El VOXEL ya 0,3 milímetros ya es suficiente. Sabemos que los tomógrafos están evolucionando cada vez más, están siendo, hay modelos más modernos, que el VOXEL es menor para que se pueda ver muy claramente las corticales, igualmente también se puede hacer la observación de todos los detalles del tejido del óseo de los pacientes, pero ya para la planificación MARPE, como las corticales ya tienen un grosor más mayor que las corticales vestibulares, un VOXEL de 0,3 milímetros es suficiente. El FOV, el Field of View,
es el campo que de visión o la cantidad de tomada de esta tomografía, puede ser cráneo total o maxila y mandíbula o solamente maxila, ¿sí? Lo importante es que el centro de documentación no te envíe solamente fotos en PDF, no te envíe solamente cortes específicos. Lo mejor que hay para que tú puedas sentir confortable y hacer su planificación para MARPE es que el centro te envíe los DICOMs. Sí, esos DICOMs se envían habitualmente. Yo usualmente me comunico con estudiantes, con los centros de documentación, colegas que me procuran para que yo pueda acompañar en la planificación. Trabajamos mucho con WeTransfer, pero también puede ser por Dropbox, o sea, puede utilizar lo que quieran de estas plataformas que se puede enviar mucha información digital. Entonces, el centro necesita te enviar el archivo con todas las imágenes DICOM de la tomografía del paciente. Como Andrés comentó, no se quiere utilizar softwares pagos, sí, está libre para eso, pero hay muchos free, muchos de libre acceso que podemos utilizar. Sí, como pago tenemos Dolphin, pero yo utilizo Oros muy comúnmente, pero que yo uso Mac, entonces por eso tengo por preferencia utilizar Oros, pero ahí hay DentaSlice, hay RadentView, hay CS3D, etcétera, Blue Sky y muchos otros que ustedes pueden elegir como preferencia, ¿sí? Necesitamos entonces de la tomografía. Y la tomografía, como dijo, puede ser maxila, maxila mandíbula o cráneo total, ¿sí? Si quieres se va a hacer planificación solamente para MARPE, no va a ser otro tipo de evaluación, solamente maxila es suficiente. Pero si hay o quieres hacer otras evaluaciones, puedes utilizar otros FOVs, ¿sí? Como por ejemplo cráneo total. Debemos tener en cuenta que hay principios que se han dado como orientaciones para los profesionales, que no debemos hacer radiación de los pacientes de una manera desnecesaria. Si no va a hacer otro tipo de evaluación que no sea la planificación para MARPE, no es necesario una tomografía que no sea solamente de maxila. Entonces, los principios que fueron establecidos por una reunión conjunta de expertos en maquinología, en ortodoncia, en pediatría, en varias áreas en periodoncia, endodoncia, en varias áreas de la odontología, de la estomatología, se establecieron el principio llamado ALARA o ALADA. ALARA es low as reasonable achievable y ALADA es low as diagnostically acceptable. Entonces, tenemos que estar conscientes de solicitar la tomografía con la menor cantidad de radiación en los pacientes, principalmente si estamos tratando de niños. Con relación a la planificación, yo tengo por definición que tenemos dos modalidades: la planificación mixta, que va a utilizar el modelo de yeso en la tomografía, y la planificación digital, que sea todo digital, escaneamiento intrabucal, tomografía y más los archivos STL de los disjuntores y de los mini implantes. Yo voy a enseñar las dos, pero voy a concentrar más en el modelo mixto. Este es el modelo mixto, que es la utilización de modelo de yeso con tomografía. Yo estoy consciente de que la planificación totalmente digital es más precisa, pero me gustaría exponer la modalidad mixta, porque algunas veces los pacientes, principalmente nuestros pueblos latinoamericanos, algunos no pueden pagar por una planificación tan cara. Yo sé que estamos llegando a un momento donde la era digital va a ocupar todos los espacios. Estoy en este camino, hago planificación digital igualmente, voy a enseñar los casos que tengo por preferencia hacer la planificación digital. Pero también estoy consciente de los valores. Si tú vas a trabajar con un software
que hace planificación con la tecnología CAD-CAM, eso hasta que yo tengo el conocimiento, no hay libre, no hay free. Tú pagas por lo menos la exportación del archivo, tú pagas por el programa, y esos programas aquí en Brasil no salen menos de que $20,000 el programa completo. Entonces, es algo que estamos en una transición, por eso que me gustaría declarar la idea todavía de una planificación mixta. Entonces, aquí estamos con el software. Es muy los cortes multiplanares, o sea, el corte sagital, el corte axial y el corte coronal, ¿sí? Previamente ya hizo la adaptación del disjuntor en paladar en el modelo de yeso, en la área del paladar, ya hizo las marcaciones donde van a ser inseridos los mini implantes, yo hizo las líneas de orientaciones, las líneas de la inserción de los mini implantes anteriores y posteriores. Entonces, la posición, mira que también hizo la línea de la half palatina mediana para que el disjuntor esté posicionado en un punto medio del paladar, que no esté más desplazado hacia un lado u otro, o sea, centralizado. Entonces, eso dura un tiempo para que tú puedas hacerlo, ¿sí?, de una manera manual hasta que tenga la posición definitiva del disjuntor. Mira que todavía no está soldado porque voy a pasar las informaciones de estas áreas para la tomografía. Entonces, como tengo la tomografía del paciente abierto, yo con el modelo de yeso al lado voy a identificar lo que llamo la área anterior de inserción de los mini implantes y la área posterior de inserción de los mini implantes. Hasta que yo pueda elegir si verdaderamente estas líneas son las líneas correspondientes a la imagen que estoy viendo en la tomografía. O sea que... aquí está el video haciendo el posicionamiento de los cortes. Se pueden mejer los ejes largos, los ejes de la tomografía. Sí, los cortes, ampliarlo, aumentarlo, disminuirlo, como quiera. ¿Sí? Ahí está haciendo el posicionamiento. Disculpe que me olvidé de quitar el sonido de la computadora. Tengo un sonido ahí. Ahí está. Bajando hasta la área de los dientes. Vean la área de los dientes. ¿Sí? Ok. Quito los ejes. Y voy a hacer la determinación de la línea que va a simbolizar el cuerpo del disjuntor. Esa es la línea que es del cuerpo del disjuntor. Voy a posicionarla en la área del paladar. Bien. Esta línea... Sí, debe ser de la misma, del mismo tamaño, debe tener el mismo largo de la distancia entre los puntos de inserción de los mini implantes en el cuerpo del disjuntor que tú elegiste para el caso. Por ejemplo, aquí tengo el disjuntor de una marca brasileña llamada PEC Lab. Sí, desafortunadamente no se vende afuera de Brasil todavía, están trabajando en eso. Yo soy consultor de la compañía. Yo estoy verificando con ellos. Así que voy a liberar la venta en Latinoamérica. Va a ser muy bueno porque todo este acceso es un buen material. ¿Sí? Entonces, este modelo es llamado de SL, ese tipo, SL. Entonces, la distancia entre los puntos de inserción son 5.4 milímetros. Entonces, por eso que la determinación ahí, la ubicación en medio del paladar, así, muy semejante o como fuera determinado exactamente como fuera determinado en modelo de yeso. ¿Sí? Y ahí sí, yo voy a hacer las mediciones. Entonces, vean que
La área anterior, ¿sí? Inicialmente voy a determinar el grosor de la mucosa, ¿sí? Entonces ve ahí el del lado derecho, el lado izquierdo, ¿sí? Y después el volumen de hueso del lado derecho, el lado izquierdo. Y ahí vean que hay diferencias pequeñas de valores, pero existen, ¿sí? Y debo tener en cuenta, porque alguna vez pasa que el mini implante de un lado sea más largo que de otro, ¿sí? Por las necesidades, por las diferencias de anatómicas del paciente. Acuerden que todos los cuerpos de los disjuntores tienen un grosor. Si ese grosor un por medio, prácticamente no se varía, es de 2 milímetros. Entonces, por ejemplo, este disjuntor de la compañía PECLAB tiene 2 milímetros para adaptación de la cabeza del mini implante. Y aparte de esos 2 milímetros, hay más 2 milímetros que el del contacto del perfil transmucoso con el disjuntor. O sea, hay un total de 4 milímetros de contacto del mini implante con el cuerpo del disjuntor para que se tenga una buena disipación de fuerza. Si vamos a hacer el cálculo de las dimensiones del mini implante, tenemos que tener en cuenta esta fórmula, que voy a sumar 2 milímetros de la guía de inserción que enseñé ahorita en la diapositiva anterior, el grosor de la mucosa, el volumen de hueso y por lo menos 1 milímetro de bicorticalidad. Acuérdese que tú puedes sumar incluso más un milímetro, o sea, 2 milímetros. Entonces, pone un valor mínimo para que yo tenga después la libertad de hacer las adecuaciones, las customizaciones o individualizaciones. Entonces, para la área anterior del lado derecho, me da un valor total de 9.9 milímetros. Y el lado izquierdo me da un valor de 11 milímetros. Entonces, vean que hay diferencia entre una medida y otra de uno lado de otro. Para esta paciente, vea la línea que está en la foto oclusal, la misma línea que fue elegida en modelo de yeso como el posicionamiento del disjuntor y que yo hizo la transferencia para la tomografía donde yo hizo las medidas. Para hacer el cálculo del posterior, yo voy a tomar la medida de la distancia sagital, o sea, de anterior para posterior. Entonces, en este modelo, el CL de PECLAB, ¿sí? Acuérdese que tú tienes que obedecer las medidas del fabricante. Quien me facilitó las medidas fue el fabricante. Yo no hice la medida con un paquímetro. El fabricante me dio de acuerdo con su diseño STL. Entonces, vean que hay puntos importantes de informaciones que tienen que tener para tener la seguridad de hacer una planificación adecuada, una planificación muy semejante a planificación digital. Ahí está, ahora llevo el corte coronal a 13 milímetros hacia posterior, para que yo pueda verificar si los puntos que yo hizo la determinación, la línea de determinación está coincidente con la línea que yo hice el diseño en modelo de yeso. Y ahí tengo, ¿sí? Los 13 milímetros, un poquito más, pero es porque el software me da como tres números después del punto, o sea, tres casas después del punto. Entonces, ahí por eso que tenemos números más, pero ahí está 1.3. Esta es la cantidad, ¿sí? Centímetros, ¿no? Milímetros son 13 milímetros. Perdón, 13 centímetros, 13 milímetros, 1.3 milímetros. 13 milímetros, 1.3 centímetros. Y ahí en la área posterior hacemos la medida igualmente que fuera hecha en la área anterior del grosor de la mucosa y luego después del volumen de hueso. ¿Sí? Del lado derecho y del lado izquierdo igualmente. Y la fórmula es la misma. Sumamos el guía, el grosor de la mucosa, el volumen de hueso y más la bicorticalidad. Y aquí tengo el valor de 6.8 para el lado derecho y 7.4 para izquierda. Y yo tengo una tabla
de los largos de los mini implantes, de las dimensiones de los mini implantes. Entonces llamamos de dimensiones porque tengo que elegir el tornillo de acuerdo con su perfil transmucoso las roscas, o sea, el cuerpo de mini implante. Entonces, por ejemplo, Pequilabia tiene 4 modelos de mini implantes que van desde 9 milímetros hasta 15. Entonces puedo identificar los mini implantes de acuerdo con su código para hacer la solicitación o hacerlo la identificación para el momento de hacer la inserción. Sí, por los paquetes, yo los identifico por código o por los largos. Entonces, se ve que el diámetro es único, 1.8 en la tabla. Sí, después, la rosca tenemos de 5 de 7 milímetros y el perfil transmucoso tenemos de 4, 6 y 8. Entonces, voy a hacer la selección de acuerdo con las informaciones que tengo del grosor de la mucosa, que aquí tengo el correspondiente al perfil transmucoso, y igualmente el largo de las roscas para ver qué es volumen óseo más la bicorticalidad. Entonces, por ahí hago la cuenta y puedo hacer valores más aproximados. Por ejemplo, el mini implante anterior del lado derecho, necesité por mi cálculo de 9.9 milímetros, pero no voy a utilizar un de 9 porque está abajo del valor. Yo elijo el de 11, que está arriba. No hay problema porque puedo tener más bicorticalidad. Entonces no hay problema ninguno. Y ahí, para los que se preguntan si hay algún inconveniente, tener 2 milímetros de, o más de 2 milímetros de mini implantes en la fosa nasal, no hay inconveniente, no hay relatos en la literatura de intercurrencias o de infecciones criadas por mini implantes en la cavidad nasal. Hay sí problemas si los mini implantes extraoviolares son introducidos en seno, porque el seno tiene un óseo pequeño para expelir muco o algo que esté adentro del seno. Pero la fosa nasal ya es preparada para expelir. Entonces, también se es adaptada a tener ya una eliminación de cualquier exudato que va a se criar por una perforación en la mucosa de la fosa nasal. Entonces, no hay inconveniente ninguno que se pueda tener más de 2 milímetros de un mini implante en la fosa nasal. Entonces, el otro punto muy importante que debemos tener en cuenta en la planificación de MARPE es el estadio de maturación de la sutura palatina mediana. ¿Sí? Se ve que ya se estudia hace mucho la alteración de la morfología de la sutura palatina mediana. Esto viene de los años 70, también los estudios de Mersen. Pero los autores no llegaron a la conclusión de cuál la edad límite para si lograr efecto esqueletal, porque no tenían tomografía. Se basaban, por ejemplo, varios estudios se basaron en experiencias clínicas. Ten en cuenta la edad cronológica, la edad de los pacientes. Por eso que a lo largo del tiempo se buscó una manera de se crear una interpretación de los aspectos de maturación de la sutura palatina mediana. Se empezó con estudios de la cantidad de interdigitación, se utilizó radiografías oclusales, se midió la densidad del hueso, hasta que en 2013 y después 2014, dos estudios fueron publicados sobre los estadios de maturación. Más específicamente, en el artículo de 2013, se creó la diferenciación de 5 estadios, ¿sí?, que son definidos por letras, que van de A hasta E, basada en el aspecto morfológico de la estructura palatina mediana y la densidad de hueso. Cuando trabajamos con tomografías, trabajamos con descripciones hipodenso y hiperdenso. Entonces, por eso que se trabajó también con la densidad de hueso. Igualmente, fuera dado el ejemplo de determinación
de las dimensiones de los mini implantes, utilizamos los cortes o las imágenes multiplanares de un software. ¿Sí? Aquí, utilizando el software de Oros, igualmente, ¿sí? Haciendo la ampliación de la imagen, ¿sí? Trabajamos en el corte sagital, posicionamiento de la cabeza del paciente, en verdad de la maxila, pues es una tomografía solamente de maxila. Vean que yo elegí ese caso porque tiene un paladar con un poquito de curvatura, entonces tenemos que, eso es, tú tienes que dedicarse un tiempo hasta adaptarse a trabajar con el software, o si no, busque la orientación de un amigo que ya tiene más experiencia, esto de la orden, o entonces el centro de documentaciones que usted envía o hace el referimiento a los pacientes, el especialista también o el técnico puede te orientar a utilizarlo. Es muy, después que tú aprendes, muy fácil manejar, muy sencillo, se puede trabajar muy bien. Mira que después de el posicionamiento, quito el eje para que yo pueda explorar la sutura o el paladar un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba. No es necesario que tú hagas la determinación solamente en uno corte. Eso es muy importante. ¿Sí? Puedes hacer la análisis en varios cortes. ¿Sí? Aquí están las imágenes de los cinco estadios que van de A hasta E. Rápidamente, para que no va a tomar mucho tiempo, voy a describir los cinco estadios. Entonces, estadio A es un estadio muy común en niños. ¿Sí? La sutura me aparece como una línea de alta densidad, prácticamente rectilínea, sin o con poquísima, muy poca interdigitación. Y el hueso que está al lado de la línea que se ve de alta densidad es un hueso con baja densidad o sin densidad. ¿Sí? Se ve claramente en ese ejemplo del artículo que no hay densidad al lado de la línea. El estadio B se caracteriza o diferencia del estadio A porque ya la línea no es recta, sinuosa. O sea, tiene olas, o sea, como hay una interdigitación, ¿sí? Entonces, una sinuosidad, no olas, perdón, una sinuosidad, ¿sí? Entonces, en este estadio, ¿sí? Se aparecen algunos espacios de densidad y otros con baja densidad, ¿sí? Las líneas se acercan algunas veces, están más alejadas en otras veces, ¿sí? Ya el estadio C se caracteriza por tener dos líneas de alta densidad. Ahora ya no hay más la imagen de una línea solamente, pero dos líneas, porque en algunas veces se están acercadas y de otras están alejadas las líneas. ¿Sí? Se ve ya también no hay densidad parasutural. ¿Sí? Y en estadio D ya se ve que ocurrió ya fusión en la parte del hueso palatino, porque la sutura que se ve es la sutura no solamente de la maxila, como también de la sutura de los osos palatinos. La osificación se hace de posterior hacia anterior. Entonces, por eso que ya en el estadio D ya no se puede ver más suturas en la porción posterior. ¿Sí? Entonces, las dos líneas de alta densidad son paralelas o sinuosas ya en la parte de la maxila. Y una característica muy importante de observación, estén atentos, para la área posterior, se ve ahí que hay una densidad ósea para sutural,
Entonces, al lado de la imagen donde debería de estar la sutura. Entonces, la densidad de ósea no está presente solamente en la sutura, como también en las áreas laterales de la sutura. También claramente se ve la identificación de estas áreas de alta densidad parasuturales. Y en el estadio E ya no es posible ver la sutura, ¿eh? En el hueso palatino, en la maxila igualmente. Y la densidad de hueso se ve en toda la maxila, desde el foramen hasta posterior, en el área anterior igualmente. Entonces, hay densidad parasutural en toda la extensión de la sutura palatina mediana, en maxila y en el hueso palatino. Los estadios que están indicados para MARPE más comúnmente, por lo menos en los pacientes que tratamos, ya están en estadio D, estadio E. Algunos estadios C, ¿sí? Pero muchos en D y E. Así se ve claramente, si quieres hacer la diferencia, si tienen informaciones escritas, yo les doy la información entre C y D. Claramente se ve la osificación del hueso palatino, la osificación de la sutura en hueso palatino. Entonces, y el aumento de la densidad parasutural. Eso es muy claro, se ve muy fácilmente, ¿sí? Usted puede solicitar que el centro de donde refieres los pacientes para hacer tomografía pueden darte los cortes como este centro en São Paulo, que facilita a los ortodoncistas. Sí, del corte en la parte superior de la información del estadio de maturación y los cortes en las áreas de 1 a 4, ¿sí? Para que usted pueda tener una idea de dónde hacer la identificación del punto de inserción del MARPE. Pero yo sé que algunos doctores no están muy familiarizados con la planificación digital y utilizan esta posibilidad. Pero yo les recomendaría que utilizasen los DICOM, ¿sí? Para darle más precisión, ¿sí? Se puede ocurrir en sus países que los centros pueden disponibilizar esas imágenes estándar, pero ese es algo un poco más customizado, individualizado, ¿sí? Y también tenemos la planificación totalmente digital, que incluye escaneamiento interbucal, la tomografía, y los archivos STL del disjuntor y de los mini implantes. Esto todo se envía, ¿sí? Para un laboratorio. Aquí en Brasil hay laboratorios especializados en hacer planificación de MARPE. Ellos lo hacen, te envían para que tú lo chequees, tú apruebas, así como Invisalign o otros alineadores, tú lo apruebas y ellos te envían el aparato listo, ¿sí? Pero eso hay un costo. Entonces, solamente para casos que tenga un poco más de dificultad para hacer la planificación, yo utilizo la planificación 100% digital. Aquí está un ejemplo. Esta es una compañía llamada Compass D3D. Es una de aquí de Brasil. Aquí está el archivo que me enviaron para que yo chequeara y que yo pudiera probar, ¿sí? la planificación que fuera hecha. Te le dan las dimensiones de los tornillos, de la cantidad de perfil transmucoso, la cantidad de rosca, el todo. Y luego que tú apruebas, que sí, con las informaciones de los mini implantes, ahora que tú puedes ya elegir los mini implantes previamente, que va para hacer la inserción. ¿Sí? Ahí te envían el aparato listo, ¿sí? Para que tú puedas hacer la cimentación y posteriormente la inserción de los mini implantes. Vea, inclusive enseñando la cantidad de bicorticalidad que logró, ¿sí? Chequeando la bicorticalidad. Aquí el otro laboratorio de Brasil, la imagen de un otro laboratorio de Kika, igualmente me envió la planificación para que yo chequeara la cantidad de bicorticalidad. ¿Por qué yo solicité que hicieran la planificación digital? Mira que aquí el disjuntor está muy hacia posterior, ¿sí? Entonces la área verde ahí que podemos decir que sería
el área anterior de la línea verde, está en la mesial de primer molar. Es una paciente que tiene pérdida de los caninos, es un paciente ya mayor. Entonces, ya vean que yo pienso que es mejor algo un poco más bien estudiado, compartiendo opinión para que se pueda elegir ahí la posición más ideal para el disjuntor, el modelo de disjuntor y los mini implantes igualmente. Vean que incluso hubo la necesidad de hacer desgastes en la base del, de las extensiones de este modelo de disjuntor llamado EEX de Pequilabi. Entonces, los desgastes para que se pudiera tener una buena adaptación. O sea, un caso un poquito más complejo, un poquito más lleno de detalles. Entonces, mejor buscar algo que sea un poco más avanzado, pero acuérdese del costo. Entonces, ahí está. Volvemos ahí a la planificación mixta con el modelo de yeso y la tomografía. Tengo aquí los datos de la paciente que hicimos, que yo enseñé la planificación en la área anterior y la área posterior. Ya tengo los mini implantes que voy a utilizar, los números ya todo separado. Y aquí la paciente. Sí, es exactamente esta misma paciente que yo enseñé la planificación, que determiné las dimensiones de los mini implantes, la cantidad de perfil transmucoso, la cantidad de rosca, la posición del disjuntor. Es una paciente de 25 años de edad. Vean, los invito. Perdón. Quedan 4 minutos de ponencia. No vamos más que 4 minutos, creo yo. Entonces, solamente es el caso clínico y ya vamos a encerrar. Sí, gracias, Héctor, por llamar la atención. Sí. Entonces, como estaba diciendo, yo los invito a utilizar MARPE. Sí, llegó un momento que no podemos más tener dudas de que una paciente de 25 años de edad, donde necesito lograr la corrección de sus dimensiones transversales de maxila, no voy a más intentar hacerlo dentoveolarmente. No hay duda, MARPE va a te dar un efecto esqueletal que va a mejorar el contorno de la maxila, el perímetro de esta maxila, va a darle estabilidad de que lograste en la corrección de la discrepancia transversal. Entonces, ¿por qué no tratar con MARPE? ¿Sí? Amigos, utilicen MARPE. Es un maravilloso aparato que va a darle estabilidad a las expansiones en paciente adulto. Ahí está el MARPE, después de hecha la inserción. ¿Sí? Y el final, la expansión que fuera logrado. Mira el diastema. Nosotros nos quedamos tan contentos con esos diastemas largos, pero quien no les gusta son los pacientes, ¿no? Los pacientes se quejan de este diastema. Puede ser, cálmate, porque esto va a cerrar. ¿Sí? Vamos a hacer la adhesión de bracket, luego guiarlo al cerramiento de su espacio. Pero es maravilloso tener estos resultados. Entonces, vean los diferentes casos que tenemos. Ahí elegimos algunos para exponer aquí en esta diapositiva. Entonces, MARPE se utiliza, por ejemplo, 13 años de edad. Y nuestro récord es una paciente de 62 años de edad. Entonces, mira los maravillosos efectos esqueletales que logramos ahí, incluso en una paciente de 35 años de edad. Entonces, esto que es la mensaje que quiero dejarlo, que MARPE no es algo difícil, algo que tú puedes hacer una adaptación personal, desde que tú tengas un entrenamiento, obviamente, de la técnica. Aquí estamos solamente hablando de la planificación digital, pero quiero dejarlo abierto ahí. Invitarlos a quien desean. Tenemos una versión online, 100% online, de nuestro curso de MARPE para hispanohablantes. En este curso vamos a hacer el lanzamiento de un ebook, que es una guía paso a paso de la planificación digital para MARPE. Ahí tienen los contactos. No, yo me siento más confortable con mi equipo. Hacer que los doctores que estén interesados a contactarme, contacten por Instagram o en mi página de Facebook, porque por email, alguna vez me llegan muchos emails, y para un control personal, mi equipo,
me ayuda a ver la solicitud de la persona y yo pueda dar las respuestas más objetivas. Me gustaría dar las gracias más una vez, Héctor. Perfecto. Sí, sí. Dejo utilizar su pantalla para vernos. Sí, sí, sí. Tú sabes que cómo trabajo con... Con Mac, algunas veces dura un poquito para quitar esto. Ahora sí. No se preocupe. Doctor, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de su apretada agenda. Muchas gracias por destinar parte de su tiempo y hacer parte del grupo selecto de ponentes que inauguran la plataforma CursDoc. Sí, es un honor, Héctor. Ya hace mucho que comparto conocimiento con los amigos hispanohablantes. Tengo la costumbre de ir a México anualmente y actualmente estoy ahí involucrado en muchas conferencias en las sociedades de ortodoncia de Latinoamérica. Eso me encanta, poder compartir conocimientos con tantos amigos de los países vecinos de Brasil. Incluso a Héctor nos conocemos en un evento, ¿no?, internacional, así estrechamos la amistad. Héctor, estoy a la orden para si quieren enviar preguntas, tú tienes mi email, ya hicimos una actividad anterior, entonces estoy a la orden, ya lo sabe, con gusto, un gustazo siempre colaborar con sus iniciativas. Sí, y deseo a los demás ponentes que tengan una excelente plática. Sí, a todos que también aprovechen mucho, que tenemos excelentes temas que van a ser abordados en el día de hoy y mañana. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su disponibilidad y el apoyo. Hasta luego. ¿Hay alguna pregunta, Héctor, por ahora o va a pasar después? No hay preguntas. No, es por la secuencia. Me acordé, sí. Ok. Muchas gracias, sí. No, a usted. Ok, a continuación vamos a dar continuidad con la presentación del siguiente ponente. Antes de esto, quiero explicar algo de la dinámica. En este momento estamos transmitiendo en 4 plataformas de manera simultánea. En CursDoc no hay problema con el tiempo de transmisión, pero las otras plataformas solo permiten 4 horas de live. Entonces, por este motivo, luego de la ponencia del doctor Manuel Fernández Cano, nos vamos a desconectar 1 o 2 minutos máximo y vamos a volver a estar en live para que no se despeguen de la página, por favor. Ok, a continuación entonces voy a presentar al doctor Manuel Fernández Cano. Él nos hará la presentación sobre nuevos horizontes en ortodoncia digital, desde el diagnóstico al tratamiento. El doctor es licenciado en odontología por la Universidad de Salamanca, máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial, Universidad Autónoma de Barcelona, profesor colaborador en el máster de ortodoncia clínica y ortopedia dentofacial de la UCAM y práctica privada en Málaga y Barcelona. Doctor, bienvenido. Es un honor para nosotros tenerlo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti, Héctor, por organizar este congreso, que de momento está siendo un éxito. Así que nada, felicitaciones y espero estar a la altura de los ponentes, que la verdad que tienen bastante nivel. Por supuesto. Si quieres, compartimos pantalla. ¿Se me escucha todo bien? Sí, está perfecto. Solamente, sí, si quieres ya compartir la pantalla, está perfecto. Cuando quieras. Vale, ¿se ve todo bien, Héctor? Doctor, todavía no veo su pantalla aquí. Debe darle a compartir y elegir la ventana. Ahora. Perfecto, ya estamos. Bueno, pues nada, un placer formar parte de este grupo de ponentes que para mí es un verdadero honor. Hoy quiero hablaros sobre nuevos horizontes en ortodoncia digital, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Quiero hablaros un poco de mi experiencia. No es muy amplia en este tema digital, pero cada vez más el flujo digital está formando más parte de nuestra práctica diaria. Y
y bueno, quiero compartiros un poco mi experiencia. Yo soy de Málaga, trabajo en Málaga, vivo en Málaga, aquí tenéis mi ciudad. Me formé en la Universidad de Salamanca, allí estudié la carrera de odontología y hice el máster de ortodoncia en la Universidad de Barcelona. Así que venga, si queréis comenzamos. El flujo digital tiene tres partes. Vamos a dividir la conferencia en estas tres partes. Una primera parte donde vamos a hablar de la toma de registro. Otra segunda parte donde vamos a hablar del diseño de estos aparatos y de estos, de estas aplicaciones que vamos a tener. Y por último vamos a centrarnos en la fabricación. Bueno, así es como tomábamos los registros antiguamente y como, bueno, a día de hoy todavía en alguna clínica estamos tomando registros. Tomábamos unas impresiones de alginato, hacíamos unas fotografías y realizábamos las teleradiografías en papel de acetato y hacíamos las mediciones pues con regla y todo muy manual. A día de hoy pues cada vez más usamos escáneres intraorales, cada vez menos estamos empleando alginatos y siliconas. La fotografía no ha variado mucho y los estudios radiológicos los hacemos por ordenador. Entonces, bueno, este es un poco el resumen. Hemos pasado de un modelo de yeso a un modelo virtual. Hemos pasado de trabajar manualmente de manera analógica a un flujo de trabajo digital. Aquí vemos cómo hemos cambiado los materiales del yeso a la resina y así es como obtenemos estos biomodelos. Este es el equipo fotográfico con el que yo trabajo actualmente. Tengo una cámara reflex DSLR con un objetivo macro de Tamron y un flash twin para las fotografías. En esta clínica, si veis, tenemos un estudio fotográfico con softbox, sobre todo para la realización de las fotografías extraorales y la verdad que salen bastante bien. El escáner intraoral tiene tres partes, ¿vale? La principal es la cámara con el que obtenemos la imagen, el ordenador es el que procesa esa imagen y el software es con el que vamos a trabajar. En septiembre de 1985, estos dos doctores, Werner Mormann y Marco Brandestini, en la Universidad de Zúrich, pues sacaron este primer escáner intraoral. Es el CEREC-1, lo llamaron Lemon por ese color amarillo que tiene. A día de hoy, en la consulta, usamos este escáner, que es el de Trios, de Trishape. Y así es como obtenemos esos modelos de una manera mucho más rápida y mucho más precisa que de una manera analógica. Este escáner nos genera un archivo STL, ¿vale? Este archivo es un formato estándar que nos define la geometría de los objetos 3D. No tiene colores, no tiene texturas, no tiene propiedades físicas, ¿vale? Eso sí que lo incluyen otros archivos. Y se genera una nube de puntos que está unido por unos triángulos. Cuanto mayor número de triángulos tiene esa malla, mayor resolución vamos a tener. Si os fijáis aquí en este primer archivo, tenemos demasiada resolución. No nos interesa tampoco tener demasiado porque si no el diseño se va a complicar y es más difícil manejarlo con nuestro software. Si os fijáis, aquí tenemos un modelo con 85.000 triángulos y aquí otro con 324.000 triángulos, ¿vale? Si os fijáis, este archivo tiene bastante más resolución. Para ortodoncia, pues lo ideal es un término medio. No queremos ni un archivo con demasiada resolución que nos permita trabajar correctamente, ni queremos un archivo que sea muy pobre en cuanto a su malla. Existen muchos tipos de softwares y de programas para hacer escaneado facial. El más popular
y el más económico quizás este de Velus. Velus tiene una versión gratuita en el que podemos hacer escaneado facial y podemos exportar ese escáner. Creo que el precio es €1 o $1. Y tenemos una versión más profesional donde podemos hacer una integración de ese escaneado con programas como el de TriShape o Exocad. A día de hoy, Velus ha sacado este arco en el que hay diferentes cámaras. En este, por ejemplo, hay 7 cámaras simultáneas que generan una foto y a partir de esas fotos se genera ese archivo tridimensional de la cara. Ese archivo nosotros podemos luego integrarlo con los archivos del CBCT o con los STLs que hemos obtenido con el escaneado. A día de hoy existen estas aplicaciones también para realidad aumentada en el que podemos enseñarle al paciente cómo va a quedar su boca en tiempo real. También existe una versión gratuita de este software para móvil y una versión más completa para tablet. Aquí os voy a enseñar este vídeo de mi amigo Andrés Melo, en el que le muestra a una paciente cómo puede quedar su boca después de una rehabilitación o después de un blanqueamiento. Bueno, recientemente Invisalign anunció el lanzamiento de esta herramienta que se llama SmileView, en la que el paciente envía la fotografía a la consulta, automáticamente se le genera un archivo con una simulación de cómo sería su tratamiento, cómo sería el resultado de su tratamiento con alineadores y genera una información de contacto que es recibida por la clínica para que pueda ponerse en contacto con los pacientes y bueno, es una herramienta de marketing que ya hacía tiempo que tendría que estar en práctica. Vamos a hablar de los registros radiológicos. Hemos empleado durante muchos años estos registros bidimensionales, la teleradiografía para hacer las cefalometrías y la radiografía panorámica, pero actualmente estamos haciendo cada vez más tomografías de haz cónico, el CBCT, ¿vale? El CBCT lo que nos genera es un archivo tridimensional formado por estos voxels. A mayor número de voxels, mayor es la resolución. Fijaos aquí como el voxel es de 2 micras frente a uno de 0,40 milímetros. Cuanto mayor sea el tamaño de esos, cuanto menor sea el tamaño de esos voxels, mayor resolución tendrá nuestra tomografía. Aquí también interfiere el tamaño del campo de imagen. Lo ideal para ortodoncia es tener un campo amplio donde tengamos cabida de toda la estructura anatómica como el nasion, cóndilos, mentón, es decir, un campo de visión amplio. Tened en cuenta también que cuanto mayor es el campo de visión, mayor es la dosis de radiación. Entonces, quizá para un diagnóstico de ortodoncia no es necesario una resolución grande, pero si vamos a realizar alguna guía quirúrgica o una guía para endodoncia, por ejemplo, sí necesitamos más precisión, ¿vale? Entonces, aquí el tamaño del voxel en este equipo de radiología es de 75 micras. El archivo del CBCT nos muestra estos cortes en sagital, axial y coronal, ¿de acuerdo? Y este artículo es bastante interesante, el doctor Larson es del año 2011. Obviamente los equipos de radiológicos han variado bastante y han mejorado sobre todo en la dosis de radiación, pero es bastante interesante. Vemos cómo nuestros pacientes están en una zona segura con menos de 1000 microsievert por año, ¿de acuerdo? También tener en cuenta que en Estados Unidos cada día un paciente recibe una radiación de 8 microsievert. Para que os hagáis una idea, un CBCT está en torno a 74 microsievert de radiación.
Actualmente vemos que hay equipos radiológicos que nos generan una radiografía, una tomografía tridimensional con un solo disparo de 17 microsievers frente a los 40 microsievers que genera hacer una radiografía panorámica y una radiografía lateral. El CBCT nos genera un archivo DICOM. El DICOM es el formato estándar de archivo de imágenes médicas. Se fue creado para mejorar la comunicación entre los diferentes doctores y los diferentes centros de radiología. Y contiene no solo la información de las imágenes, sino información como el nombre y apellido de los pacientes, la edad, los datos del equipo radiológico, etc. ¿Qué aplicaciones tiene el CBCT en ortodoncia? Pues evaluar los tres planos del espacio, sagital, vertical y transversal, evaluar la posición de los dientes incluidos y la relación con sus dientes vecinos. Podemos hacer cefalometrías tridimensionales, valorar el estado del ATM, observar reabsorciones radiculares, caries o dehiscencias que se nos pueden escapar en una radiografía panorámica, planificar, nos sirve para planificar la inserción de microtornillos, valorar vías aéreas o valorar el estadio de maduración ósea. Aquí, por ejemplo, en este paciente se le hizo el CBCT para observar la posición de esos caninos que se encuentran retenidos. En este paciente podemos observar las vías aéreas, cómo se encuentran, su volumen y podemos ver este vídeo recorriendo esas vías aéreas. Podemos realizar superposiciones de tratamiento entre antes de un tratamiento y después, como en este caso de aquí. Podemos hacer mediciones de esas superposiciones. Y, bueno, ¿cuál es el futuro con respecto al CBCT? Futuro o presente, porque ya actualmente tenemos CBCT, como en este caso, de Planmeca ProMax, en el que al mismo tiempo que se realiza un CBCT, se realiza un escaneado facial. No es el único. Esta máquina de Carestream, 9600, también nos permite hacer un CBCT a la vez que estamos haciendo un escáner facial. Y el futuro es este, un CBCT 4D, en el que no solo tenemos el CBCT en estático, sino que podemos obtener una imagen dinámica. Muestro este vídeo de este equipo de Planmeca. Aquí se le coloca unos captadores al paciente antes de hacer la tomografía. Realizan la tomografía. Se procesa la imagen. Y podemos ver los movimientos de la articulación. Bueno, Modjaw 4D. Similar y esto nos va a sustituir al arco facial y al articulador. Lo vamos a hacer de una manera virtual. Ese escáner consta de una cámara . Al paciente se le van a colocar también un captador . Se va a calibrar. Y podemos trasladar al ordenador esos movimientos mandibulares. De lateralidad, protrusiva,
retrusiva, máxima intercruspidación, relación céntrica, etc. Estos archivos podemos exportarlos, enviarlos al laboratorio y trabajar de una manera mucho más precisa. Quiero hablaros de software con inteligencia artificial para el diagnóstico en ortodoncia. Estos tres software de los que os voy a hablar son gratuitos. El primero de ellos es Webfef. El doctor Kim seguramente luego nos va a hablar más en profundidad sobre este software, pero bueno, quiero hablaros brevemente sobre él. Es una totalmente gratuito. Nosotros vamos a subir nuestra teleradiografía a la plataforma, automáticamente se va a generar esa cefalometría, se va a generar un análisis que nosotros podemos incluso personalizar para realizar nuestro propio análisis cefalométrico. Podremos exportar esos análisis en un PDF y podemos hacer simulaciones de tratamiento para generar un morphing y enseñar al paciente cómo puede ser esa superposición de tratamiento. Podemos superimponer también dos radiografías para hacer la comparación. Y bueno, más tarde el doctor Kim os va a hablar más en profundidad sobre este software, pero me salto esta parte. Este artículo es bastante interesante. Se hicieron un estudio comparando el trazado que hacía inteligencia artificial y el trazado que hacían dos ortodoncistas. Uno con más experiencia, con 28 años de experiencia, y otro, un estudiante de ortodoncia, que realizó el trazado en dos ocasiones. La diferencia máxima entre ellos fue de 0,9 milímetros, entre el trazado realizado por humanos y por la inteligencia artificial. Y sí, fue curioso cómo la inteligencia artificial marcó la posición idéntica de los diferentes puntos cuando repitieron los trazados, mientras que sí que hubo variación en el trazado realizado por los humanos en casi un centímetro. Centi.ai es un software en el que nosotros podemos hacer un análisis de la radiografía panorámica, en el que podemos detectar por inteligencia artificial pues la presencia de caries, de lesión periodontal, cualquier cosa, cualquier afección que haya en la panorámica. Pero bueno, actualmente trabajamos más con DiagnoCAD, es un software tridimensional y bidimensional actualmente, entonces nos abarca a todos los pacientes, nos va a hacer un análisis automático del CBCT, podemos visualizar los diferentes cortes de cada diente, se clasifica y detecta hasta 122 infecciones entre dientes sanos, ausentes, si hay caries, enfermedad periodontal, pérdidas óseas, etc. Está entrenado con más de 20.000 tomografías, permite hacer estudios radiológicos de implantes, de endodoncia, terceros molares. Podemos exportar esos informes en PDF y almacenar los archivos de la tomografía en la nube. También podemos exportar STL de los dientes y actualmente también podemos hacer análisis de la radiografía panorámica y de las radiografías periapicales. Aquí, por ejemplo, en este paciente vamos a solicitar un estudio radiológico. Nosotros subimos a la plataforma el archivo DICOM del CBCT y en unos pocos segundos se nos va a generar este informe que nosotros podemos aprobar o revisar y en el que se nos indica pues el número de raíces que tenemos, el número de canales, si hay caries, si hay pérdida periodontal, etc. InVivo es un software, los software anteriores de los que os he hablado son software gratuitos. Este software no es gratuito, es por pago por licencia, pertenece a Cabo y es un software más completo en el que no solo podemos visualizar el CBCT, los diferentes cortes, sino que nos permite realizar bastante más cosas. Aquí, por ejemplo, podemos generar un vídeo del render de la tomografía.
podemos generar un archivo, una radiografía panorámica a partir del CBCT sin tener que repetir una nueva radiografía. Podemos generar también una radiografía lateral. En este caso, ha faltado un poco de campo de visión, entonces nos salen los cóndilos. Lo ideal, como os digo, es que tengamos un campo de visión un poco más amplio. Podemos visualizar vías aéreas y muchas cosas más. Tiene aplicaciones para endodoncia, para cirugías ortognáticas, para guías quirúrgicas, para análisis de la articulación temporomandibular, etc. Entonces, bueno, vamos a ir al segundo bloque. Es el diseño CAD, en el que todos esos registros los vamos a trabajar en nuestro ordenador. CAD quiere decir Computer Aided Design, diseño asistido por computadora. Y vamos a ver qué software tenemos para convertir los archivos DICOM, por ejemplo, en STL. Es decir, nosotros de nuestra tomografía tenemos un archivo DICOM con el que no podemos trabajar en un software de edición, por lo que tenemos que convertirlo en un formato STL. Para eso usamos estos tres programas. TecnoCAD quizás es el más sencillo de todos y nos puede generar un archivo STL como este. Nosotros vamos a subir la tomografía, vamos a solicitar el STL y nos permite elegir entre obtener un STL de las dos arcadas completas, de los dientes y las arcadas por separado como archivos separados, o un STL de cada diente en concreto. Nosotros lo solicitamos, en pocos segundos podemos aquí descargar ese archivo. Invesalius es otro software que nos permite también, a partir del CBCT, gratuito, podemos elegir aquí si queremos seleccionar huesos, si queremos esmalte, si queremos tejido graso, tejido blando, etc. Y podemos obtener un archivo de este tipo. Y Slicer es el programa un poco más completo, un poco más complejo, también es gratuito y podemos obtener archivos STL de este tipo. Aquí en este caso, por ejemplo, en MeshMixer, podemos editarlo, suavizarlo, etc. Quiero compartiros este vídeo para que veáis cómo hacemos la segmentación de unas vías aéreas a través del CBCT. Densidad que queremos, podemos cortar las partes que no nos interesan del archivo, mostramos aquí el archivo tridimensional que se genera, vamos a eliminar estas islas, ¿vale? Estos pequeños artefactos que se generan, y por último podemos suavizarlo antes de exportarlo. Bueno, MeshMixer es un software también gratuito, ¿vale? Podéis descargar en cualquier momento, tanto para Windows como para Mac, y es una herramienta muy potente de modelado 3D en el que podemos crear, reconstruir y esculpir archivos tridimensionales. No está desarrollado para dentistas, pero es sencillo y de mucha utilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros con MeshMixer? Cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Estos son algunos ejemplos. Pues férulas de cualquier tipo, férulas de relajación, férulas de descarga, férulas de desprogramación, zocalar y editar modelos virtuales. Podemos realizar guías quirúrgicas, podemos hacer setup para alineadores, para hacer pequeños movimientos, como vamos a ver luego. Podemos hacer encerado diagnósticos, podemos hacer guías de cementado indirecto para brackets,
o eliminar brackets virtualmente para hacer un retenedor, cualquier aplicación que se os ocurra. Os enseño este vídeo. Aquí se ha hecho una segmentación de dientes y se ha superpuesto el archivo al archivo de las raíces de DiagnoCAD. Bueno, bastante utilidad diagnóstica sobre todo. Existen otros software más potentes como Blender, que tiene más posibilidades. Este, a diferencia de MesMixer, es de código abierto, con lo cual cualquier persona puede programar para hacer y generar sus propias utilidades, como esta, por ejemplo, esta extensión que se llama OrthoG on Blender, o esta, por ejemplo, que es Blender for Dental. En esta, por ejemplo, se llama Face Builder, nos permite a partir de fotografías generar un archivo tridimensional de la cara, que nosotros luego podemos exportar y superponer al CBCT. Cuanta mayor sea la resolución de las fotografías, cuanto mayor número tengamos de fotografías, mejor será el archivo que nosotros generamos con Face Builder. Como os digo, totalmente gratuito. Vamos a ver qué software podemos utilizar para realizar alineadores. Es una de las grandes utilidades que nos da el flujo digital en ortodoncia. Aquí los he clasificado entre gratuitos, pago por uso o pago de la licencia. Hay bastantes más software más que estos, pero quizá estos son los que he probado y de los que os puedo hablar con mayor propiedad. Gratuitos tenemos MesMixer y Blender. Pago por uso tenemos Artform, en el que hacemos un pago mensual o anual y podemos realizar setup. Blue Sky Plan, en el que pagamos por cada caso que exportamos. Arcad, que también hacemos un pago por uso. Y pago por licencia, pues todos conocéis el CleanCheck de Align Technology. OrthoAnalyzer de TreeShape, NemoCast de Nemotec, AutoAlign de Diorco o Maestro 3D. En estos casos son software más costosos, se paga una licencia y ya nosotros podemos emplear el software para realizar los alineadores. MesMixer es quizá el más básico, totalmente gratuito y, perdón. Y en este vídeo podemos ver cómo, bueno, podemos mover hacer algún setup para pequeños movimientos, sobre todo. Alguna recidiva, cerrar algún diastema, rotar algún diente levemente. Entonces, vais a ver que es muy rápido, muy sencillo de usar. Nosotros vamos a seleccionar ese diente, esa corona dental. Podríamos superponer también, como os digo, el archivo de las raíces si queremos ver cómo es la posición de esas raíces con respecto a la corona. Seleccionamos el diente y con la tecla T de Transform nosotros podemos mover esa corona para hacer, como os digo, pequeños movimientos. Después este archivo lo podemos exportar, lo podemos imprimir y generar nuestros alineadores en la consulta. Blue Sky Plan también es gratuito, se paga por cada exportación, y quiero que veáis este vídeo en el que primero cargamos el archivo, el STL, a la plataforma, hacemos la segmentación de esos dientes, después ajustamos manualmente para tener mayor control de esas coronas. Cerramos el modelo y podemos hacer movimientos. Se van a ir generando subsetups que luego podemos exportar e imprimir
para hacer esos alineadores. Carphone es uno de mis favoritos. Es un software bastante sencillo en el que vamos a subir nuestro archivo STL superior, nuestro archivo STL inferior. Vamos a orientar esos modelos con respecto al plano oclusal. Vamos a hacer esa segmentación, fijaos qué sencillo, simplemente marcando en la cara oclusal de cada diente. Y en pocos segundos vamos a obtener la segmentación de esas coronas. Fijaos que es bastante preciso. También podemos ajustar manualmente si vemos que no lo ha hecho correctamente. Y luego ya está listo el modelo para trabajar sobre él y hacer esas correcciones. No sé si lo veis abajo, hay una barra. Cada vez que hacemos movimientos se nos van generando, cuanto más movimientos hagamos, más setups tendremos. Aquí podemos ajustar el stripping. Y cuando lo tenemos listo, lo podemos exportar para imprimirlo. ARCAD funciona un poco de manera diferente. Nosotros vamos a enviar nuestras fotografías y nuestros archivos. En 24 a 48 horas ellos nos mandan este archivo de aquí. Nosotros podemos solicitarle para que nos manden ellos los alineadores o podemos nosotros hacer los movimientos, hacer los setups, descargarlos también y por un precio de $49 podemos exportar ese paciente y esos archivos. OrthoAnalyzer de TriShape es un software más costoso, es bastante más completo. Vamos a hacer esa segmentación de los dientes. Establecemos el eje del diente. Hacemos movimientos, añadimos los ataches y exportamos también. Segmentado indirecto. Los he clasificado también aquí entre gratuitos, pago por uso, pago por licencia. Pero aquí TriShape OrthoAnalyzer es el mejor software con diferencia, sobre todo por la gran galería de brackets que contiene. No así NEMCAD, ni ARCAD, ni AutoAlign, que cuenta con una librería de brackets bastante limitada. Entonces, perdón, nos quedan 7 minutos. ¿Perdón? Nos quedan 7 minutos para su presentación, para que no se vaya a cortar en el live de... Vale, gracias, Héctor. Ok. Bueno, nosotros vamos a posicionar esos brackets sobre las coronas y podemos obtener este archivo. A partir de este archivo nosotros podemos generar de manera digital una férula de una cubeta guiada de cementado de bracket o podemos generar de manera con silicona, podemos generar una cubeta para el cementado. Quiero hablaros también de guías quirúrgicas. Tenemos estos software también. Pero vuelve a ganar TriShape el programa de Dental Studio, que es bastante completo. Quiero hablaros también de Implantation, un software gratuito. Nosotros vamos a pagar por cada exportación y en el que nosotros podemos subir el CBCT, podemos hacer la planificación. En este caso lo haríamos para microtornillos. La librería de microimplantes está algo limitada, pero podemos generar estas férulas guiadas. Dental Studio, como os digo, es el software más completo en el que vamos a subir nuestro archivo DICOM, vamos a superponerlo
al STL, vamos a hacer la planificación de esos microtornillos y vamos a generar esa guía que luego podemos exportar para imprimir. Y por último, fabricación. Hay dos tipos principales de fabricar, por sustracción o por adición. Por sustracción, quizá el método que más conocéis es el fresado, y por adición, la impresión. En mi caso, tengo esta impresora, es una impresora de bajo coste, de Anycubic, es una impresora SLA, en el que, bueno, podemos obtener estos biomodelos. Un poquito más rápido. Esta impresora es la SprintRay, quizás la Gold Standard, y próximamente Anycubic tendrá una impresora de mayor calidad, más rápida y de bajo coste. Elego anunció recientemente también una nueva impresora de una cubeta XL, bastante más rápida y muy económica. Y quiero enseñaros algunos casos ya para terminar de setups para alineadores. Nosotros primero hacemos la impresión de esos subsetups. Vamos a polimerizar y a lavar nuestros modelos con alcohol. Actualmente estamos probando estas placas de American Orthodontics y podemos generar estos alineadores hechos en la consulta. En esta paciente, es una niña, se hizo la planificación para hacer unos alineadores y recuperar el espacio perdido para la erupción de los segundos premolares superiores. Se generan estos subsetups, se preparan los alineadores, se colocan los ataches y se entregan estos alineadores a la paciente. Guías quirúrgicas. Fijaos la precisión que podemos obtener de la guía con respecto al driver para que no haya movimiento de la mano a la hora de insertar el microtornillo. Aquí hicimos esta guía para la inserción de este microtornillo retromolar. Hicimos con ángulo y ahí queda el microimplante. La tomografía y esta es la evolución del tratamiento. En el caso de aquí se hizo una planificación para una guía de corticopunciones previo a la inserción de un disyuntor con microtornillos. Este es el archivo que enviamos a la impresora y este es el archivo que nos genera la impresión. Aquí un pequeño vídeo para que veáis cómo se planifica esa guía. Aquí está colocado en boca el día de las corticopunciones. Se queda el paciente y el laboratorio de OrthoPlus, en este caso, nos hace el diseño de este disyuntor osteosoportado. El laboratorio precisa de CBCT, de los archivos STL, y nos puede generar este disyuntor totalmente planificado digitalmente. Este es el día de la colocación, un mes y 3 meses después de colocar el disyuntor. Aquí vemos la superposición. Otra paciente en el que hicimos
estas guías quirúrgicas para insertar ese microtornillo infracigomático y otro tornillo interradicular. OrthoPlus nos genera también este aparato para hacer la intrusión. Y este es el día que colocamos el aparato, los microtornillos, y esta es la evolución del caso. Aquí están los tornillos interradiculares, infracigomáticos y el aparato. Esta paciente, un diseño parecido, en el que se planifican esos microtornillos en el paladar y colocamos esos tornillos interradiculares y esa estructura en el paladar, que hemos planificado digitalmente. Y este paciente, ya para terminar, en el que hemos hecho unas guías para la inserción de esos tornillos en el sesh mandibular. Y bueno, para terminar, he querido resumir esta conferencia, pues estas tres conclusiones. El CBCT nos ayuda a ser más precisos en los diagnósticos, es decir, cada vez más podemos ver mejor las estructuras anatómicas y ser más precisos a la hora de trabajar y de diagnosticar. No es necesario hacer un gran desembolso económico, es decir, si no tenemos escáner, nosotros podemos mandar al laboratorio nuestro modelo de escayola o incluso nuestras cubetas con la impresión de silicona o la impresión de alginato. Si no tenemos una máquina de CBCT, podemos enviarlo a nuestros centros radiológicos y tener en cuenta que las nuevas tecnologías están en constante cambio y desarrollo. Esto quiere decir que están saliendo cosas nuevas, cada día salen impresoras nuevas, materiales nuevos. Fijaos en esta foto cómo están saliendo materiales para imprimir directamente los alineadores sin tener que imprimir los setups, sino hacer la impresión directa de los alineadores. Como os digo, todo esto avanza a una velocidad bastante grande, entonces tenemos que estar actualizados y tenemos que estar al día en todo este flujo digital, que es el que va a marcar nuestro día a día el día de mañana. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando esta conferencia, a Héctor y a los organizadores del congreso por este congreso. Y nada, encantado, un placer. No sé cómo vamos de tiempo. Perfecto, Doc. Bueno, nos queda un minuto antes de cortar este primer bloque. Estaremos de regreso con el segundo bloque en 2 minutos. Doctor, muchísimas gracias. Excelente manejo del flujo digital. Domina muy bien el tema. Veo que maneja muy bien la parte de interdisciplina porque no nos habló solamente de ortodoncia. Entonces, es bastante interesante. Prácticamente los límites que tenemos en este momento con el uso de las tecnologías digitales es la imaginación, porque con estos softwares podemos hacer cualquier diseño e imprimir dependiendo de los materiales disponibles para la impresión. Doctor, le reiteramos el apoyo con el congreso y gracias por su excelente conferencia. Muchas gracias. Un saludo. Perfecto. Hasta luego. Ok. Ok, por favor no se desconecten. Vamos a estar en breve en 2 minutos con el siguiente bloque de conferencias. Okay.